Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la hinchada. Buena nota a todos los que están por aquí. Déjenme nada más aquí para abrir un toque la transmisión, para empezar a compartir. Vamos a ver. Ma, muchísimas gracias. Yo me imagino que hoy todos los morados, ma, ahí amanecieron súper contentos, ¿verdad? Así como nosotros. Vamos a ver quién anda por aquí. Bueno, ahí saluditos, empiecen a mandar saludos. Bueno, ahí voy a empezar aquí saludando a los compadres. Ma. Primero agradecerles por haber venido al podcast. Acá a mi derecha tengo al mentado Chucho, ¿Qué me dice Nito? ¿Todo compadre, bien? a Maní Padre Nito. y a Munra. Ma, Viejo, un muchísimas gusto. gracias por haber aceptado la invitación y estar por aquí. Si quieres, vaya mandando saluditos ahí a la cuadrilla. Bueno, un saludo ahí a toda la gente que se va conectando, Nito, ahí a todos los del podcast del hincha. Qué gran gane de ayer. Qué locura ese recibimiento de bus. Fue algo, pero de estilo europeo. Mae, sí, cualquier parecido a Turquía, mae, alguna vara así, Ucrania, mae, fue No brutal. tenemos nada que envidiarles. Nada, 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 mae, se está haciendo las cosas muy bien, mae. ¿Y Monraque? ¿Cómo se siente? ¿Nervioso? No, todavía yo estoy ingiriendo las bombas de humo que me entraban por la nariz, porque ayer fueron como cuatriples. Fue demasiado chuzo ese recibimiento. Yo creo que, lógicamente, desde ahí empezamos a ganar el juego. Los jugadores se tienen que haber inyectado unas ganas, una motivación, y bien por los organizadores y la hinchada que somos nosotros. Y cada recibimiento vamos a ir mejorando. Van a ver, porque ya lo estamos haciendo como una cultura de recibir el bus del equipo. Mae, voy acá a saludar a todos los que se están conectando. Alexander Córdoba ahí, se regalen una camisa esa prisa. Mae, sí, ya casi les voy a decir. Saludos locos ahí de Aarón, Evans, Chucho ahí dicen. Saludos a todos. Y dígale a Chucho que me mande, que me salude a la hermana Gaby, solo calidad. Mándale saludos ahí, Chucho. Un saludo al compa Jonathan. Fijo ya de estar ahí conectada, mi hermanilla, mi mamá y mis sobrinillas. Y la doña está ahí ya también. Eso, El mentado compártanlo. Evans. Ayúdenos ahí a compartir el podcast, gente. Por ahí, gente, ma, que están saludando, ma, Adrián Niño, pues, pura vida, compadre. Por ahí anda Colas, ma, el gordo de San Juan. Por ahí andan, ma. Buena Ahí nota a dice todos. Jupón que si llama un rapido, permiso. Saludos a Pío ahí de Zampa Sur, ma, de buena nota, Pío, compadre. A Vane Rivas, a Adrián Niño, a Jonathan, a Augusto, así es, Escolas. Saludos desde Nosara, aguante, poder y orgullo. Mae, qué buena nota, vea. Saludos desde Guápiles, José Ignacio. Yerel, desde Cartago, saludos, Nito. Saludos, gente, aguante la Ultra. Gente de Naranjo. Este es Polón de Naranjo, saludos, compadre. ¿Qué se hizo? Tatú de los viejos, dicen. Alexander Ramírez, saludos para Vivi, Suhey, Evans, Andrés, saludos para Andrés desde la 15, Grande Manín, Alberto Vargas, Oiga, un desde saludo ahí Quique a Mora. Chiquelo, lo que viera ayer, madre, la garroteada que nos pegaron unos pacos, madre. Sea tonto, madre, pero todo salió bien, gracias a Saludos ahí Dios. para compadre Chequelo. Bueno, hay gente, aquí voy a ir saludando ella como pueda, pero para no irme en puros saludos, madre. Bueno, voy a empezar el podcast, madre. Primero que todo, agradeciendo a los patrocinadores, ¿verdad? Bueno, primero aquí a Maní, que ya se nos va a hacer patrocinador. Y ma, JJ Express ahí, que acá donde estamos grabando en Curriabá, los pueden contactar al número 6386-43, 6346-8300. JJ Express, comida oculta. Si quieren mandar a traer algo de comida rápida ahí para tirarse el podcast, pueden contactarlos y ellos inmediatamente les hacen su pedido. Hamburguesas, tacos, bueno, todo lo que se les ocurra en comidas rápidas, ellos lo tienen. Tienen una orden de alitas muy, muy buena. Gente, escríbanme ahí desde dónde nos están viendo, desde dónde, porque ayer, madre, quiero agradecerle a toda la gente que se conectó, madre, durante la transmisión, madre, llegamos a más de 200 personas conectados. Estuvimos ahí con los compas de fanáticos a la par y, madre, muy buena vibra a todos, muchísimas gracias porque ahí vamos creciendo, poquito a poquito. ¿Qué? ¿Quieren decir algo ahí? Mandar saludos. Y hay un saludo a Manolo y al compadre Anelka, que ya están conectados también. Anelka, ma, chequelo ahí a mi primillo Víctor, que también se acaba de conectar, ma, buena nota. Bueno, Víctor anda con nosotros en Panamá esta última vez. Sí, weón. Ahorita vamos a hablar de todas esas Ahí cosas, ma, de los andaba el viajes. primo. Oiga, buena familia tienen toda esta gente, ¿verdad? Claro, weón. Más maní. Mae, sí, confirmado, mae. Sí, a Maní sí le tuvimos que poner aquí un cojín para que llegara, Sí, ma, porque. pues si no, no me veo, weón.
Ah, sí, Salud cierto, para mae. Víctor, Un compadre. saludo para Tracy ahí, mae, que ya está conectada ahí con full picarita Mae, me gustaría, viéndonos. antes yo podía mandar saludos a todos, pero ahora, mae, vamos aquí rapidísimo porque Rápido, un ya hay más tintún. gente, mae, conectada. Muchísimas gracias porque cada vez somos más gente en el podcast. Y, mae, bueno, y para no irnos tanto con mucha introducción, mae, ¿qué? ¿Cuál de los tres es más viejo de ir a la barra? O, bueno, ¿en qué empezamos? ¿En eso? ¿O cómo fue que nació la Peña Poder y Orgullo? Empecemos con la peña, man. O sea, Empecemos empecemos así con con lo que es más reciente, bueno, y ya después de ahí vamos como haciendo el retroceso, man, okay, para okay. tirar historias y alguien un poquito más de De todo. anécdotas, anécdotas. Mae, ok, en cuanto a la peña, ¿cómo fue que nació Poder y Orgullo? Como tal, la peña. Madre, la Peña nació, tiene cuatro torneos, con ya llevamos para el quinto, está así reciente esta Peña. Ok, la peña, pero en la ultra, ¿verdad? Sí, en la Porque ultra. Poder Orgullo como tal ha sido una peña que ha estado. ¿Dónde fue que nació Munra? Usted estuvo, fue como de los pioneros, ¿verdad? Bueno, yo no he sido uno de los fundadores. Ok, Yo entré a la peña hace tal vez unos 6, 7 años, pero ellos lo fundaron desde el 2004. okay. Si no más me equivoco, es la primera o la segunda peña ya oficial de lo que es Deportivo Saprissa, oficializada por el club. Pero te digo, desde 2004 yo llegué, los muchachos me invitaron, me acoplé fácilmente con ellos porque ya, uno es fanático de estadio, no tan solo de casas y también de visita. Ahí nos encontrábamos, una peña activa. Después encontramos una nueva generación activa, una nueva generación con unas ganas, unos deseos infalibles, reventados de querer apoyar al club y hacer esto un carnaval. No solo dentro del estadio, sino fuera del estadio, que son estos chavalos que están por acá. Ok, sí, y más o menos también ahí como para explicar un poco, porque dijiste sí, que nació más o menos en el 2004, pero Poder Orgullo La Peña nació en la gradería de Sombra Sombra Oeste, Oeste, ¿verdad? sí, de hecho ellos todavía van ahí, está ahí Mario, ¿cuáles son los otros, Munra? Aleo, está Josué, está David. Saluditos ahí para todos los De compadres. hecho, nosotros ya estamos ahí en conversaciones porque el proyecto de nosotros, Nito, es incluir también todas las graderías. Okay. De que nosotros llevar el sentimiento hincha y trasladarlo hasta las otras graderías Sí, exacto, hacer la cultura estadio, weón, de eso, de que todos tienen bengalas, de que todos canten, o sea, que sea todo el estadio, weón, que ¿Qué ejemplo? eso es realmente La lo que queremos. barra va a sacar banderas en Azul Sur para la salida. Entonces nosotros invertimos y sacamos en Sombra Oeste para Okay. que ya la gente se vaya incluyendo en la cultura y también en el cántico. Y también es algo parecido a lo que está haciendo Cultura Saprissa, pero en Sombra Este, digamos, en la otra gradería. Digamos, en realidad se está trabajando como conjunto para que todo el estadio sea Sí, así tipo. pero es que cultura es solo en semifinales y clásicos y finales, pero la idea es hacerlo en todos los Ok, partidos. ya lo entiendo. Es una armonía completa en el estadio, complementada con organizaciones diferentes, pero todo en una misma unión. Toda una misma secuencia, esa es la idea. Todos, el objetivo, igual hasta el de la Ultra, es siempre ir enfocado a Saprissa, al club. Mae, de hecho, bueno, eso que ustedes están comentando, mae, yo ayer, cuando, no sé, hay un transcurso del partido, mae, la barra empezaba las canciones, y mae, era increíble, digamos, yo me ponía a ver así las graderías del estadio y todo mundo cantaba, mae. Entonces yo decía, mae, qué tuanes, eso fijo solo, o sea, eso solo se da aquí en este estadio, en el estadio de nosotros, en la cueva, mae. Que ya la gente normal, digamos, la gente de la gradería es de Sol Norte, de Las Sombras, de las plateas, ya la gente se está aprendiendo las canciones de la barra. Y tanto así, digamos, que se están vinculando tanto con la barra, que vean, por ejemplo, el recibimiento del bus ayer, Dime, ahí no había solo gente de Saprissa, no había gente solo de Cultura Saprissa, no había gente solo de Poder y Orgullo, ma. Había gente, ma, Toda la afición. de Sí, toda la ma. afición de Saprissa, ma, que no cabía un De alma hecho, ahí. la peña de nosotros está conformada por 70 integrantes ahorita. Pero digamos que 20 vamos a Sol Sur. Y los demás, algunos van a Sombra Este, otros van a Sombra Oeste, otros están en Platea, otros están en Norte. Ok. Pero cuando son partidos de visita, ahí sí ya todos nos vamos juntos.
y nos vamos directo donde está la barra. Bueno, gente, invitar también, ¿verdad? Para que ustedes sepan también, porque mucha de la gente que ve el podcast no es de la barra. Tenemos bastantes seguidores que no son de la barra. Entonces, pues si ustedes les gustaría unirse a la peña, ¿verdad? Poder Orgullo o a la Ultra como tal, los pueden contactar por las redes sociales. Todos los morados son bienvenidos, ¿no? O sea, para sí. Eso son tal, cada grada y cada centímetro del estadio es exactamente para eso, ¿no? Para los morados, para que vengan, para que se acerquen, ¿no? Esta es una experiencia increíble, ¿no? Todos los partidos queremos hacerlos así, que sean experiencias, ¿no? Geniales para todos los aficionados en general, ¿no? Ahí invitados a todos. Bueno, voy a leer un poquito de comentarios. Dice Facho ahí. Que me dijo dice, que... gracias Nito por hacer caso con lo del cojín. Ahí dice Facho que me dijo que quería estar en la peña. Yo le dije que no, mentiroso, que da. Madre, qué grandes todos los que están en la barra. Yo por motivos de largo y familia, hace años no puedo ir. Pero desde Nosara, Guanacaste, gracias a ustedes por todo lo que hacen por Saprissa. De hecho, ellos están ahí en la peña. Ellos llegaron ayer desde Nosara hasta Tibás. Bueno. Gente, ya saben, de cualquier parte del país, Liberia dice que nos están viendo. De hecho, ellos por allá van, ahí está Mario, en este dice. Saludos, maní, atentamente, Reni de San Sebas, Vivi Super, Reni. Grande chamaco, saludos, compadres, aguante poder Orgullo. Lo de ayer era una peluca parada, grande solo uno, el que fue a Japón. Saludos a Chucho y la banda. Atentamente Coco, yo le dije a Chucho que si me dejaban bueno, ya se lo leyó Chucho. ¿Cómo estamos para Liberia? Estamos organizando igual, si los que quieren ir se pueden poner en contacto con la gente de la barra y o con las peñas y ahí de fijo van a salir de transporte. Dice Cracks, vamos a ver, excelente experiencia, única haber participado con la Ultra Morada, bendiciones. Mae, Steven el Gordo no lo llevaron. Mae, nos gustaría invitar a todo mundo, gente, pero el podcast va para largo. El podcast no es un proyecto ahorita. Aquí la idea es hacer una videoteca de todas las historias de la gente de la barra. Y que no son de la barra también, porque vamos a tener invitados que precisamente no pertenecen a la Ultra. El siguiente podcast va a venir Maki y Mister Ale de fanáticos. De hecho, como hoy, que está Munra, que él nos va a sombra a veces. Exactamente, Munra, por ejemplo, digamos, él pertenece a la peña Poder Orgullo, pero él no es de la Ultra. Pero igual, yo estoy seguro que Munra desde la grada, usted canta todas las canciones de la barra. Es que aquí viene uno como en representación de la parte de más del sapricismo. El sapricismo que estamos un poquito dormidos, el sapricismo que o no nos atrevemos, decimos muchos, porque ser parte del carnaval no es ser ultra. Sí, exactamente. Primeramente, ser parte del carnaval es apoyar al club, es enfocarnos en Saprissa, es en hacer esto más grande de lo que somos. Uh-huh. Primero, como equipo, segundo, como institución y tercero, como afición, porque todavía estamos en pañales como afición. Yo veo en los comentarios, el sapricismo estamos por las nubes, ¿por cuánto nos falta? ¿Queremos ser mejores que los europeos? Claro que sí, sí lo podemos hacer. Aquí están las mentes. Vamos por buen camino, sí. Vamos por buen camino. Aquí están las mentes. Quieren trabajar. Todo enfocado, eso sí. ¿Cuál es la madre o la matriz de esto? La Ultra. Ahí es donde empieza a trabajar todo el resto del estado y donde debemos nosotros como sapricistas apoyarlos a ellos. Y que todo sea en armonía. Insisto, ¿por qué es en armonía? Porque es tratar de compartir con ellos, dar ideas, aportar ideas, que eso es importantísimo, fundamental. O sea, una ultra no son solo 10 cabezas, la ultra puede ser las 10 cabezas y pueden ser 50 ideas más que se pueden poner hasta aquí en los comentarios. Usted es sapricista, apóyenos, haga un comentario de algún plan que le gustaría ver, todo se valora, yo me imagino, todo es también para poder beneficiar lo que es el club y seguir siendo los innovadores y los pioneros en lo que es hinchada. Exactamente, porque en todo sentido somos pioneros. Dice, excelente experiencia, única haber participado con la Ultra Morada. Ve, por ejemplo, este compa David Zúñica, digamos, el maestro no es de la Ultra, pero dice que excelente experiencia haber participado ayer con la Ultra.
Vamos a ver cómo vamos para Zona de los Santos presentes. Saludos ahí para Noel, mae. También los vamos a invitar. Ah, no, te cachetón. De saludos desde aquí, San Rafael de la Juela. Estoy inundado de manudos, pero para adelante, papus. Gracias, compadres. Mae, muchas gracias, gente. Cada vez somos más en el podcast. Ayúdenos a compartir. Saludos para mi compadre Fernando Solano. Dice, las entradas para Liberia, ¿dónde se pueden comprar? Bueno, y mae, eso es... Me imagino que nos van a tener que guardar, digamos, sí, a la gente de la barra. No, entonces, no sé si van a hacer venta en línea, pero si no, va directamente en el Edgardo Baltoano. Dice, saludos a Chucho desde el barrio. No he podido comprar hace mucho la Chema en Saprisa, pero me la compraré. Un saludo para Colmena, madre, que se ve por ahí. Permiso, Nito. Chucho, no me desmienta, a ver si es así, ¿verdad? La gente que está pidiendo entradas para Liberia, primeramente con las peñas y con la ultra, el club siempre les tiene una cantidad cierta separada, donde se pueden también contactar para que puedan tener su entrada. Sí, dependiendo de los estadios, ¿verdad? Porque hay algunos estadios que no quieren ingreso, sí, barras, entonces no quieren visitar. Son complicados. Sí, hay que ahí yo les diría que escriban a la página de la Ultra. Mae, voy a aprovechar, maní. Gente, hoy vamos a estar haciendo la rifa de una camiseta, pero quiero de ahí que maní les explique. Mae, en un ratito vamos a ver, cerca del final del podcast vamos a estar haciendo ahí unas dos o tres preguntas acerca de esa prisa. El que la conteste bien, el primero que la conteste bien, yo le voy a regalar una camisa deportiva, que eso es bueno, es parte del negocio que tengo ahora. Puede ser de cualquier club, Madrid, Barcelona, Boca, River, el ganador solo me contacta por privado o incluso yo por aquí dejo mi número de WhatsApp y durante esta semana se le estaría haciendo la entrega. ¿Cómo se llama la página? ¿Se llama ni? ¿O la se llama, bueno, se va a llamar el emprendimiento? Se va a llamar Chemas Money, pero todavía la tengo ahí como inactiva, mae, porque he tenido sinceramente poco tiempo para trabajarla. Pero mae, sí voy a estar patrocinando ya cuando tenga todo el logo y todo acá, mae, aquí lo van a tener. Pura vida, mae. Muchísimas gracias, sí, Maní. Entonces ahí vamos a estar tirando camisetitas ahí de vez en cuando. Dice, Maní estuvo encerrado con Diego Armando Maradona. Mae, ya empezamos, mae. Empezamos, mae. Pero esa es muy buena, mae. Esa hay que tirarla. ¿Dónde se puede conseguir pulseritas de tela de la Ultra? Mae, siempre en todos los estadios andan. Donde juegues a prisa, si se llega a Tibás, ahí van a encontrar cintas de la barra. Mae, los viejos que soñamos con ver lo que hoy se está viendo es muy satisfactoria. Satisfactorio, así que muchas felicidades. Mae, sí, exactamente. Es que todo lo que se ha hecho ha sido el sueño de muchos, legal. Mae, o sea, como le digo, yo ayer volví a ver las graderías, mae, y yo decía, mae, qué tuanis. Usted escuchar, ver a toda la gente, mae, saltando en el estadio, las cuatro graderías, era algo increíble, mae. Y esa azul, como se hizo esa grada, mae, yo tenía el rato de no ver esa grada como se vio ayer. Correcto. Mae, de hecho no cabíamos, mae, estábamos, dice Chequelo, así es, todas las ideas se reciben y se analizan. Si la idea es buena, se le da forma y fuerza. Y Chequelo es parte del grupo de líderes de la barra, ¿verdad? Entonces ahí. El gran Chequelo. Ahí está Chequelo. Ahí anda Pambón también. Saluda a todos. Ah, saludos para Pambón, para los pillos, compadres. Que eso ya tenemos la alianza ahí, mae. Los pillos por el orgullo. Ah, sí, ahí lo dijeron la esposa. Mae, Nito, y era con todas las piezas, no solo con las más conocidas. ¿De qué habla Noel, mae? No sé. Mae, posiblemente mañana tiro los videos de la cámara ahí que pusimos a grabar, pues, para que estén pendientes. Ahí donde, de todo el recibimiento del bus. Mae, bueno, y hablemos un poquito de qué, del partido de ayer. ¿Qué les pareció, mae? Mae, bien, sin querer llegar a exagerar o tirar las campanas al aire, mae, ayer se ganó, fue un muy buen gane. Saprissa para mí todavía está para más, de hecho así lo creo, mae, todavía no hemos llegado al clímax y es importante, mae, que sea el momento donde estamos llegando, porque mae, ya son las etapas finales. Lo que sí es que ayer, mae, el triunfo fue importantísimo porque prácticamente amarramos ese primer lugar, mae. O sea, quedan 12 puntos en juego y estamos 4 arriba. Entonces, mae, yo veo que sea muy difícil que Saprissa lo pierda. Yo creo que vienen como varias visitas, ¿verdad? Seguidas. Sí, nos toca ir, creo que a Liberia. Tenemos que salir a Grecia. Y recibimos en casa, no me acuerdo quién recibimos es. Recibimos a Pérez y cerramos en Guápiles. Bueno, ahí está, gente.
Mae, ¿qué le pareció, Chucho? Empezamos ganando ayer desde el recibimiento. Mae, sí, ese recibimiento fue algo increíble, increíble. Por ejemplo, ¿cómo se organizaron ustedes como Peña Poder y Orgullo para el recibimiento de ayer? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué aportaron? Porque yo, digamos, vi que ustedes andaban repartiendo cosas, pero expliquémosle ahí a la gente que... Y solo nosotros andábamos 25 bombas de humo. Ok, y pero ¿cómo se organizaron? ¿Cómo dijeron, mae? Ok, vea, Ya habíamos hablado, anticipado con Marco y todo, entonces digamos, la barra estaba aquí por Taco Bell, entonces hagamos bien el pasadizo. Entonces yo agarré a la peña y nos pusimos como de la esquina del parqueo, como hasta el muerto que hay ahí. Ajá. Y después del muerto ya se fue la gente de Tibás y los cruzados y todo para que se hiciera bien el pasadizo. Ok, perdona, Anito. Un poquito más trasfondo, la pregunta que vos das es que en el chat de Poder y Orgullo, Eso, una esa era la... organización, Chucho como líder siempre él manda y arroja una cuota, un precio de lo que es lo que se va a usar para las salidas y lo que es las visitas también. Él puso la cuota y ahí empezamos a tirar la lista. Y como te digo, te lo decía, recalcaba antes, estos chavalos tienen una energía, es una motivación, que son dos manazos y empieza a llenarse esa línea de cuántas bombas, aquí el otro, yo necesito esto, yo necesito el otro, ya empieza a hacer los impes y ya se llena en un tiempo limitado que pone Chucho, ya se llena y a partir de ese momento ya empieza él a hacer las compras. Entonces ahí es donde viene ya todo el carnaval Okay, para poderlo hacer. es digamos por cuotas, Por pues me hubiera cuotas. imaginado tal No, no, vez que digamos digamos, que usted diga yo yo voy a llevar una bomba de humo, yo voy a llevar globos o no sé, no, digamos. digamos, yo pongo bombas de humo para el recibimiento del bus. Entonces ya ahí se va apuntando, digamos, cocho, que dos, jupón dos, pícoro una, munra dos, Sí, cada quien toma. pone lo que puede. Ajá, ellos son los, No se ellos. exige, digamos, a nadie. No, no, uno no es así que, bueno, si usted quiere estar en Poder y Orgullo me tiene que dar tanto, ¿no? Usted está ahí porque usted quiere estar apoyando a Saprisa y quiere aportar para alentar al equipo. Mae, voy a leer un comentario que acaba de ver aquí una muchacha. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, no sé, no sé si lo borró o qué, pero puso como que ella era una de las que le daba miedo antes ir a la sur y que ahora se siente muy tranquila, de poder ir a la ultra y ver al ambiente. Es Algo así que fue eso es bueno, lo que mae. leí. Eso es bueno y creo que esa es una de las cosas que se ha querido cambiar, mae, que es la imagen en sí de la barra. O sea, en la barra, mae, con sus excepciones, pero de todos somos gente de trabajadora, de estudiantes, bueno, o sea, tenemos de todo. No es como muchas veces lo han querido realzar en la prensa de que somos delincuentes o algo así, porque no. No, no es cierto, o sea, también tenemos personas que son sumamente educadas, sumamente estudiadas dentro de la barra. Y, mae, que es bueno que también la gente cambie esa percepción que tienen, mae. O sea, nosotros somos un grupo de apoyo a Saprissa, no un grupo de delincuentes. Y eso es bueno que se haya ido limpiando y que cada vez acepten más a la barra como tal. O sea, y vamos, volvemos a lo mismo de la cultura de barra, la cultura de hincha, mae, que cada vez eso aquí se va viendo más aceptado. Al fin y al cabo, nosotros trabajamos es por hacer un espectáculo y una vivencia buena para todos los demás aficionados en comunes que van directo al estadio, man. Y en fin, man, eso es lo que creo que todos buscamos, que la barra sea más aceptada, más abierta, man. Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos y hacemos, man, es un espectáculo enfocado al apoyo a Saprissa. Dice Jeremy, yo a la sur he ido con mis hijos de 5 y 3, y los que son compitas de la barra más bien pasan pendientes de mis hijos, mae. Así es. Sí, es que Saludos ahí de hecho para... la Sol Sur siempre se ha dicho que es familiar. Sí, Yo antes siempre. llevaba a mis sobrinas igual, solo que ahora ya se fueron para cerca, entonces ya cuesta más verlas. De hecho, sí, comentando también lo que decía Maní, mae, eso fue uno de los objetivos de por qué nació el podcast de la hinchada, y era... con ese objetivo de cambiar un poco la imagen de la barra. Y yo siento que en cierto modo, pues si tenemos seguidores y la página ya está a punto de llegar a los 10.000 seguidores, más, siento que en cierto modo la gente nos ha venido conociendo como hinchas, como personas, que hay una persona atrás de un hincha y que no todos son dima, delincuentes. Y en realidad, digamos, en algún momento, sí, maní, digamos, no, sí, no hay que tapar eso con un dedo. En algún momento nos equivocamos y intentamos imitar la ideología suramericana, ¿verdad? Al inicio,
Sin embargo, antes y todos los integrantes de la barra, todos eran muy carajillos, eran muy inmaduros. Y con los años, pues hemos ido cambiando. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que yo a Maní lo conocí y yo apenas estaba como en quinto de la escuela. Entonces era un carajillo súper inmaduro. Y ya ahora, digamos, no sé, 20 y algo de años después, y aquí estamos. Y ya uno tiene otra mentalidad. O 30 y resto de años. Claro, es que digamos, al menos yo empecé a ir a la barra que con 13 años. ¿En qué año empezó usted, Maní? Digamos, yo lo puedo dividir en dos. Porque una cosa es ir a la ultra y otra cosa es pertenecer a la ultra. Digamos, en la temporada 97-98, que es el primer campeonato que se gana con Guima, hubieron dos partidos que a uno que me volaron la jupa, con respecto a la barra. Uno fue la remontada que le hicimos a Cartago el 3-0. Háblele al micrófono ahí. La remontada que le hicimos a Cartago 3-0, que fue increíble, y haber estado ahí en el estadio. ¿En qué año fue? Eso fue en el 98. Okay. Eso fue en 98, la temporada 97-98, pero el año fue en el 98. Y el segundo, fue también remontada, el 2-0 en Alajuela, con 9 hombres. La entrada, la barra, como tal, en esos dos partidos se vio increíble. Entonces ahí es donde uno entiende que hay mucha más gente que comparte esa pasión, que entiende por qué uno llora o lloraba, y hasta dejaba de comer cada vez que Saprissa perdía un partido. De ahí yo empiezo a llegar al estadio a cantar con la ultra. En esos años mi mamá tenía una soda. A la vuelta de esa soda trabajaba pibe. Entonces pibe, de que por alguna extraña razón mi mamá siempre le tuvo cariño y confianza. Usted, perdón, Maní, ¿usted dónde vivía? Barrio Los Ángeles. ¿Es dónde queda? Estamos de centro. Estamos de centro, ok. Entonces, mi mamá me dejaba ir al estadio siempre con pie, bueno. Entonces, con el tiburón. Con el tiburón. Entonces, desde ahí yo empiezo a llegar a la ultra. Ok. Y, para el año 99, más o menos, ya había más gente en el cole, en el Liceo de Costa Rica, que ya era parte de la ultra. Entonces, ahí fue donde ya yo me empiezo a involucrar más dentro de la organización. Ahí conocí a un mae que tengo, bueno, ya rato no saber de él, que es el que propiamente me lleva a la barra, que es Espíritu, mae. Era, si no me equivoco, Espíritu era del Cuzuco. Ok. Y mae, ya Espíritu es el que me involucra, el que me empieza a llevar a reuniones de los sábados, mae, el que me empieza a llevar a reuniones desde el sur, y mae, de ahí en adelante, ¿verdad? O sea, ya me involucro. Se puede decir que en el 99 es mi primer año oficial como ultra, mae. Y de ahí hasta la fecha. Sí, porque usted empezó como sureño. No. Yo empecé independiente. Okay. Yo me uní al sur como en el 2000. Okay, okay. En el año 2000 más o menos, sí. ¿Lo va a leer ahí, Chucho, usted? Madre, sí, ya le dije ahí que le iba a poner Ok, privado. Bueno, va a leerlo. Dice Oscar, ¿cómo puede ser uno parte de Poder y Orgullo o de la ultra? A mi esposa y a mí nos gustaría ir al sur, pero queremos ser parte de la barra. De una, ya le voy a poner el privado ahí a Oscar. Ahí Chucho le va a escribir por medio del perfil de Facebook de Poder Orgullo. Entonces cualquier cosa para que se ponga en contacto con él. Gente, igual a la gente que está aquí viendo y que no sea la barra, pero que les gustaría ir, no se les pide nada, o sea, no tienen que hacer nada para pertenecer a la ultra, nada más es ir al estadio, alentar. Si un día puede ir y otro día no puede ir, pues, o sea, ojalá pudiera ir a todos los partidos, pero entendemos que hay prioridades como el trabajo, como el estudio, la familia, etcétera, pero siempre y cuando vayan al estadio y alienten, eso es lo único que se les pide. Igual, porque el objetivo de nosotros como Poder y Orgullo, porque digamos ahorita el dilema de Peña Poder y Orgullo y Poder y Orgullo es el Peña. Entonces ya ahorita estamos hablando ahí con los señores para arreglar eso. Pero el objetivo de todos nosotros es que la experiencia estadio sea en todos los partidos, de que y que estén alentando, como que cuando uno llega o ve los videos de la Bombonera, de la Monumental, de Racing, de que usted ve palcos, platea, sombra, norte, alentando en todo el partido. Entonces eso es lo que nosotros queremos transmitir hacia el saprissismo, que sea hincha del equipo.
De hecho, ahí aprovechando, bueno, por ahí a Morados Viajeros, saludos para los compadres, muchísimas gracias porque siempre nos comparten todo lo que publicamos. Las páginas moradas, deberíamos empezar a tirar las canciones de la barra, videos, pero con la letra. Yo he tratado de hacer ahí un par para que la gente se vaya aprendiendo las canciones por aparte. Ahí, los reels, los mentados reels en Facebook e Instagram. Ahí voy a estar tirando gente para que estén activos y se empiecen a aprender las canciones. Igual mucha gente del estadio ya se saben las canciones de la barra. ¿Qué sienten ustedes, de Sombra, Munra? Cada vez así una canción cuando empieza. Es que exactamente, Nito, yo vengo en representación de lo que es hincha, lo que no es barra. Para la gente que pregunta, que se inyecte, que se inste, que no se preocupen, que no. Tampoco, como lo bien recalcaba Maní, lo vemos en los comentarios, ya la gente maduró. Ya los viejos líderes de la barra maduraron. Ya son personas con padres de familia o un puesto de trabajo más importante, con menos fuerza o menos figuretti, le llamaba a uno de lo que era antes, que querían ser personas importantes, que querían ser, no sé, que el nombre de ellos estuviera a la par de don Ricardo Saprissa, pero no, ya ellos cambiaron, maduraron, están aportando las ideas como líderes que fueron a la nueva generación, a la nueva camada que es la que trae fuerza, es la que trae vigor, esa es la que hay que aprovechar ahora, la que nosotros en Sombra Oeste disfrutamos viendo desde el chat. Desde el momento en que ellos aportan, desde el momento que quieren y preguntan, a Chucho no lo dejan quieto, nada más le dicen, ¿cómo está el Ray ya para un partido de visita? Ya nos faltan 15 días y ya están queriendo tener la buseta para ir al estadio. O sea, es la inyección. Además de eso, Nito, ver las niñas. Carol, Valerie es Chucho. Sí, Violet. Violet, disculpa, Violet, de ver. Esa iniciativa desde pequeñitos, yo me transporto y Dios me dé mucha vida y mucha salud para poder verlas tocando el bombo, tirando un extintor, brincando las canciones, dando el apoyo como tiene que ser. Y ya los abuelos estar orgullosos de ver que van dejando las camadas y sigue el espíritu emprendedor del morado, disfrutando los carnavales que lo hacemos en las diferentes graderías. Índense, no se preocupen, entren de lleno porque es bonito. Sí, de hecho, Violet es la más pequeña de la integrante peña. más pequeña de la peña para ¿Cu el ¿Cuántos julio. años tiene ella? 8 años tiene Ocho ella. añitos. Bueno, Y ahí Vichy llevó al sobrino también el partido pasado con 11 años. Déjenme leer aquí un comentario, vea. Gente, para que ustedes vean que no solo gente saprista nos sigue, porque nos siguen de diferentes. Tenemos aficionados, ¿verdad? Fancitos que no vamos a mencionar, que nos siguen porque madre, siempre aparecen tirando hate, pero también gente buena nota. Por ejemplo, aquí Pasión Rojinegra, fan page, dice: Ojalá que siga creciendo este proyecto, amigos del podcast de la hinchada. Atentamente, un Manu. ¿En qué año se fundó la Peña Poder Orgullo? Saludos. Saludos, compadre. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. La buena. La verdad es que sea Manu, madre, no significa que aquí, madre, no le vamos a. Lo vamos a madrear ni No, nada. no, ya con lo que le hace el equipo de él ya es suficiente. No, Pasión Rojinegra, la peña nació. En sí, la Peña nació en el 2004. Sí, exactamente. La Peña Poder Orgullo nació en el 2004, pero no nació en la sur, nació en En Sombra Sombra Oeste. Oeste. Voy a leer aquí un poquito de comentarios, ma, porque los estoy dejando botados. ¿Quién anda ahí? Ahí anda el mentado, Ahí papero, anda el ma, salir. Chapu. Dice, yo quiero la chema, dice Sandoval. Tienen que estar pendientes, gente, porque se va a Vamos a tirar tirar ahí ahí un par unas de preguntas. preguntas. Dice, saludos desde Guapiles, DJ Paul, me imagino que es compa de Chucho. Saludos a Cristian Pérez. Ahí el DJ Paul, que le Dice, dicen Caraca el ahora. famoso culillo, no sé quién, Paul Martínez, a quién está tirando. Vamos a ver. Acá no cobramos mensualidad, es puro amor y ganas de trabajar, así es. Gordo Flaco Exactamente. de San Juan, saludos, mi hermanito. El famoso Dice, ma, flaco. ¿alguno tendrá una maruchan por ahí? Quedó. Dice, Hablando ma, Chucho, de salúdeme. Que lo salude, dice Paul, ma. Ahí el DJ Paul, saludos desde Curry. Dice, saludos a todos, morados. ¿Qué maní, compadre? Goñi, saludos. Goñi, compadrito mío, Goñi. Saludos morados y mi hermano Chucho. Yo quiero la chema, la rifa, dice Débora. Vamos a ver, tienen que estar ahí pendientes. Aguante la barra, la más grande de Costa Rica, ultramorada. Saludos para Pinky, mi hermano, compadre y medio.
Sí, saludos, ahí amigos están, del podcast de hinchada, que siga creciendo ese proyecto. De hecho, están los dos Pinkies, ahí está Pinky Pinky de Zampa y Pinky de Heredia. El de los cruzados también. Saludos a los dos Pinkies, man. No, Pinky no, no. Pinky de Heredia nunca fue cruzado. Ah, bueno, sí, cierto. Ese man. No. Sí, sí. Vamos a ver, dice. Voy con la Chema, dice el mentado Aarón. Saludos, compadres. Gente, manden ahí preguntitas para tirarle aquí a los compas. ¿Qué? Empezamos con anécdotas. ¿Qué? ¿Quién tira la primera anécdota? A ver, ¿qué? ¿Cuál anécdota tiene usted, maní? ¿Tiene alguna de Chucho o una anécdota así de ida del estadio? Con Chucho, no recuerdo. Bueno, tal vez aquella vez cuando se quedó varado el bus. Pero maní, antes de que me cuente las anécdotas, ahorita lo retomamos. ¿Cómo llegó usted a Poder Orgullo? De hecho, Chucho me contactó, ma. O sea, de hecho, yo creo, bueno, fue el año, la temporada pasada, ma, en el viaje que hicimos a Grecia, que yo viajé con otra gente y de allá dentro del estadio, Chucho me preguntó que si quería unirme y me invitó al grupo de WhatsApp y ahí he conocido, ma, o sea, a los nuevos integrantes que son, ma, la verdad, muy buenas piezas todos. ¿Y le gustó el proyecto? Me gustó el proyecto, Chucho lo está llevando muy bien, ma, al César lo que es de César, y hay que darle méritos al compa, ¿verdad? Que es el que está liderando el grupo. Y, ma, de, bueno, no solo Chucho, sino que también de, ma, uno llega y se encuentra más jóvenes que también son muy apasionados con Saprisa, que les ha gustado el cómo se mueve la ultra actualmente y todo eso, ma, entonces de, ha sido todo, ma, para tenerlos ahí bien, ma, que estos maes, al ser nuevos también, ma, inyectan un poquito más de energía, ma, a los que nosotros que ya estamos un poco más veteranos. Entonces, ma, sí me parece un proyecto bueno, y lo que más me agradó, por así decirlo, es, ma, que la idea de inculcar a todo el estadio, porque la verdad, ese es un sueño mío, ma. Yo siempre he querido que la ultra o todo el estadio suene al ritmo de la ultra, ¿no? Y se está logrando, y vamos, sí, poquito a poquito. Sí. Bueno, ya ahora sí, es nada más era ahí la pregunta porque la vieja Bogotá. Bueno, maní, entonces, ¿quién va a tirar la anécdota? Ya maní habló, si quiere tirar usted una y ahorita... De la que todo el mundo pensaba que yo vivía en Pérez, mae. Ah, ok, sí, cierto, mae. Chucho, para los que no saben, él perteneció a la peña de los de Pérez. Antes que estábamos hablando, antes del podcast, él me dijo eso, mae. ¿Sabes que yo nunca fui a la peña de Pérez? Y yo, ¿cómo? No, yo sí fui de la peña de Pérez, pero nunca viví en Pérez. Nunca viví en Pérez, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Chucho? No, es que ahí yo me topé al compa mío, mae, Adino, el de Pérez, que el mae sí vivió allá, a ver, vive todavía, mae. Entonces, el hombre, mae, yo me acuerdo que el mae iba vendiendo calcas y la vara y en el Estadio Nacional Viejo, por ahí del 2005, una cosa así, mae. Yo me acuerdo de que era partido miércoles, domingo ahí en el Nacional. Madre, yo el madre lo veía, pero viajábamos en el bus y el hombre se bajaba ahí por los antiguos, pues, los bomberos. Entonces el hombre se bajaba ahí solo o a veces con la doña. Entonces, madre, yo lo vi 3 partidos hacer eso. Entonces yo le llegué y le dije, madre, no sé por qué se baja aquí. Me dice, madre, es que yo vivo en Pérez. Y yo, madre, Chile, y me dice, sí. Entonces, madre, ya después lo volví a ver, ya llegamos a Tibás cuando inauguraron lo de la cancha sintética y toda la vara, madre. Al madre lo seguí viendo y la vara, madre. Entonces, ahí fue donde el hombre me dijo, madre, ¿qué? ¿No quiere meterse en los de Pérez? Y ahí sí, vámonos, madre. Madre, y ahí llegamos, madre. En total, aquí en San José éramos como 30 de los de Pérez. Ok, que ¿siguen activos la gente de Pérez, madre? No, solo Dino. Ok. Y a veces que va, ¿verdad? Por el brete del hombre. Invitar a todos los compas de los de Pérez, madre, que regresen otra vez. Madre, sí, madre, porque antes ya era buena cuadrilla, madre, también, madre. Madre, Pablo Vázquez, no me acuerdo. No me acuerdo. Dice, el día que íbamos a asar a Chucho. ¿Cuál es esa, Chucho? Madre, ya que veníamos de Santa Cruz. Ese fue el día que se bajó el bus, weón. Raúl se lo quería comer, madre. No, y pibe también, madre. Que yo, haga la fogata. No había nada cerca, weón. No había nada cerca, madre. Entonces, se querían comer a Chucho estos madres, weón. Me manda, weón. Madre, lo peor es que mi hermanilla me decía, no salga del bus porque se lo comen. No salga del bus. Dice, para que el estadio suene al ritmo de la ultra,
tienen que enseñar a la gente las canciones. Hace falta un toque más de eso en redes para que la gente se las aprenda. De hecho, sí, eso es lo que estamos hablando. Ajá, de hecho, eso es uno de los proyectos de nosotros, volver con los papelitos. Mae, qué buen tema acaba de tocar usted, mae, porque antes de las Rebus, mae, bueno, ustedes se tienen que acordar, mae, todos, las Rebus de la Barra siempre, antes de las Rebus siempre se empezaba a cantar las canciones de la Barra y a todo el mundo se le entregaba papelitos. De hecho, también en los partidos. En los partidos también, ajá, correcto. Yo me acuerdo que antes llegaba de, toma, aquí están las canciones y todo, pero lo que yo quiero es como una tamaño carta y ahí poner... Bueno, muchachos, aquí quiero que ustedes, como Peña Poder Orgullo, se comprometan a empezar a repartir papelitos con las canciones de la Ultra en la gradería de Sombra. Si es, sí, si nos permiten y nos dejan, eso claro, va a ser un proyecto que lo vamos a activar. Bueno, ahí está, gente. Bueno, y no solo en Sombra, ¿verdad? También en Azur. Ah, no, sí, porque hay varios también sectores de Azur que se quedan callados a veces. Bueno, no empecemos con el drama. Dice, mae, saludo para Russo, mae, el compadre desde Estelí, mae, ahí nos está viendo. Mae, es una pregunta, ¿cómo estuvieron el viaje acá a Estelí? Cuéntelo. Mae, ahorita brincamos a la parte de los viajes internacionales. Entonces, anécdotas, ¿ustedes qué, maní? ¿Cuál era la anécdota que quería tirar? La que tiró Meyer ahí, bueno, dice, la que preguntó, que estuve preso con Diego Armando Maradona, dice. ¿Qué fue? ¿Cómo fue esa? Mae, estábamos en Desampa, estábamos en Desampa. Si no me equivoco, estábamos haciendo un mural, man. Yo estaba ahí de jetas, porque yo ni siquiera estaba haciendo mural, o sea, ya lo estaban terminando y nos cayó la policía. Entonces, digo, obviamente, man, nos detuvieron, nos pasan a caseta. Entonces, ¿usted se acuerda que antes tenían la vara de que se metían a la caseta y le apuntaban el nombre a uno? Entonces, man, te iban a preguntarle a todos, man. De hecho, esa fue una de las veces que más duro me pegaron esos maes, weón. Por culpa de Meyer, mae. Entonces pasan, mae, y le preguntan el nombre a Meyer, ¿verdad? Entonces, mae, le dice, mae. Le dice, está muerto de risa, Meyer. ¿Cómo se llama? Le dice. Saludos, compadre. Le dice, Diego. El mae dice, pues, Diego. O sea, ¿Diego qué? Armando. ¿Armando qué? Maradona. El mae apunta el nombre, mae. Y entonces el mae se queda viendo, ¿verdad? Hermano, no me había hablado. Y madre, ¿para qué lo hizo? O sea, yo me payasé, weón. Y Meyer también, madre. Era que duro nos dieron por. Eso era lo peor, era que nos estaban dando macanazos, madre. Nos daban macanazos, madre. Y más bien lo que hacíamos era cagarnos más de risa, weón. Ay, entonces, de ahí, madre, nos daba más duro, weón. Todo por culpa de este flaco cabrón, madre. Qué bruto, Meyer, madre. Manda huevo. Vamos a ver. Madre legal, ¿cómo se hizo el cambio de la barra desde que están volviendo la gallada vieja? Excelente, muchachos, la Ultra está creciendo grandemente. No desde la gente vieja, porque la verdad es que el grupo de líderes que estuvo también está haciendo muy buen trabajo. Dice, saludos, compas, Chucho, Maní, Munra y el compa, el eterno campeón, vía Saprisa, poder orgullo. Madre, pero sí, Antonito, que digamos, sin querer menospreciar el trabajo de la gente que estuvo... un tiempo liderando, mae, pero sí siento que actualmente, mae, es el mejor momento de la Ultra en varios años, mae, y ojalá esta vara siga así y siga creciendo. Que mae, siga creciendo bastante. Porque, digamos, mae, un día como ayer, fue un gusto, mae, fue un gusto ver a todos los grupos organizados, mae, todos los grupos conviviendo en paz, tranquilos, mae, mentalizados en llevar el equipo, alentarlo, mae, a que se ganara el clásico. Y mae, toda esa vara es bueno a la vista de nosotros, a la vista de la gente, a la vista de la directiva, de los jugadores, mae. Y ojalá siga así, que siga creciendo cada vez más bien, mae. Así es. Bueno, Raquel, ¿alguna anécdota que tenga con estos artistas? Bueno, me gustaría una anécdota personal primeramente. Ok, tírala. Porque es bastante jocosa y un poquillo comprometedora, ¿verdad? Yo soy nacido en Alajuela. Ok. De amigos, manudos por todo lado, ¿verdad? Y carajillo uno, ¿qué hace con los compas? Andar por todo lado con ellos. ¿A dónde iba uno? Al estadio de Morera Soto. A hacer pelota. Allá le dábamos patadas y golpes a los rótulos para hacer bulla en la Sol Norte. Ahí eran donde primero nos organizamos para poder ir a hacer vacilón. Ellos apoyar a su equipo y uno acompañar a los compas. Ya uno ya lo tenía bien claro de que yo era morado. Me acuerdo un partido entre la Liga Deportiva La Juelense y el Municipal Turrialba en el Morera Soto. Que por los autosparlantes dicen, información desde el estadio Ricardo Saprisa, Deportivo Saprisa 1, Municipal Punta Arenas 0. ¡Woo! Yo aquí. Corra,
corra nada más, porque estaba empezando a organizarse, yo creo, la barra ahí, porque estaban varios chilenos Los innombrables. Exacto. Y a correr, y de ahí me la espantaron. Completamente me la espantaron, me la espanté de mis amigos, y ahí es donde empecé a organizarme yo como joven, a hacer un ahorro de dinero para comprar el pase de lo que le llamábamos antes la chivilla, a la Juela San José y el San José a Tibás, y llegar al estadio de Tibás y decirle a un señor, páseme como su hijo para poder entrar al estadio. Qué bueno, si antes entraba como carajillo. No, así, bueno. Entonces, o así ingresaba al medio tiempo los que... Y después, con estos chavalos, una anécdota de jalarse los pelos, porque, vea, Chucho, cuando se empaleda a Jupón. Sí. Nos llevamos el susto de vida allá en el hotel. Ya eso, si Jupón no se empalía, esa prisa puede perder. Sí, parte, ya. Esa es parte de la cábala. Si no se empalía a Jupón, no ganamos. Pero nos llevamos tamaño susto ahí en el hotel, Chucho, porque no reaccionaba. Nosotros... lo más que podíamos pensar es que nos vamos a perder el partido porque vamos a tener que llevar este carajo. Bueno, él se iba a perder el partido como en Grecia. Jupón es uno de los miembros de la peña. Y se pasó de traguillos el compa. Siempre. Sí, digamos que traguillos y otras cosas. Y yo creo que el clima allá en Guanacaste, porque era en Guanacaste, es lógicamente muy caliente, y de un momento a otro se nos desconectó, falleció un minuto el hombre, y cuando menos reaccionó y nosotros, ya volvimos a la vida. Pero lo importante es que ganamos, ¿no? Eso. Sí. Y que el compa está ahí todavía. Sí, sí, está activo. Para que se siga empaleando. Entonces, cada partido de visita, madre, hacemos lo posible para que el maestro se empalide. El hombre se nos empalió, pero venía de Estelí. El hombre se nos empalió y venía de Estelí, tenía que ser antes. En el estadio sí, tenía que ser, güey. Sí. De hecho, para que digan ahí aquí. Está el detalle, dijo Cantinflas. Por eso saludos, desde San Carlos La Fortuna, saludos compadres. Hay que repatriar. Dice saludos desde Palmares, saludos compadre. Lindo ir nuevamente al Sur, papi. Bienvenido, vení con los muchachos. Saludos desde la Capri, muchachos. Anoche dormimos felices. Saludos desde Coro. Saludos, compadre. ¿Vos sos una cosa, Nito? Ajá. Como aficionado, aparte de la localidad del sur, de donde están ellos, me acuerdo en el tiempo cuando vino el Mesías de nosotros, don Jorge Vergara, y rescató el club. Al rescatar el club, el sapricismo volvió a revivir. Y esa gradería del sur, desde el punto allá, de donde matas hasta donde finaliza, eso brincaba, eso apoyaba, eso atemorizaba al rival, que lo dicen muchos, y ver brincando toda esa gradería, además de aquella manta que era de lado a lado, que decía ultramorada, nosotros lo vivíamos en otras graderías, y queremos que vuelva eso. Las escuelas de fútbol, que es las que están metiendo a esa gradería de sol, podríamos tirarla al norte. ¿Para qué? Para que ahí vemos en los comentarios, el resto de sapricismo, que todavía no tiene ahorita cómo contactarse y ir a esa gradería, lo haga para que rellenen de nuevo esa gradería y verla de esa misma manera brincar en una sola armonía. Madre, yo me acuerdo cuando yo llegué a la barra, madre, de esa sur, madre, era un carnaval siempre, todos los partidos era carnaval, madre, y siempre salían las entradas, y la primer localidad que se acababa era Sur Sur, porque todo el mundo quería ir a donde estaba el carnaval. Y yo me acuerdo que lienzos, que sombrillas, papel picado, de todo había. Madre, ¿cómo nos han quitado todo ese tipo de cosas? Porque no sé, para la UNAFUT. Sí, pero también la cultura. No digo que también se ha perdido mucha cultura barrista. Y UNAFUT no tiene, no sé, man, como que no ven fútbol la gente de UNAFUT. No sé, ellos piensan que eso es dañino. Son señores muy amargados o algo, sí, man, pero esa vara legalmente dentro de un estadio europeo, ese espectáculo que montan para Champions, ma, y la verdad es envidiable, ma, y esa vara, yo creo que todos los que somos más bien es súper llamativo, claro, hace que la gente más vaya a los estadios. Todos los que somos aficionados, independientemente del equipo que usted siga, ma, usted quiere verlo, quiere vivirlo ahí, ma, usted quiere ver ese estadio, ma, cubierto de bengalas, ma, con tifos enormes, bonitos, ¿verdad? No sin querer tirarle a nadie, ma, pero digo, en alguna fútbol a veces, ma, restringe mucho esas cosas. Y nos limita a hacer un mejor trabajo o un trabajo visual superior a lo que se está haciendo aún más. Sí. Yo comprendo esa parte, Nito, perdona. Yo lo comprendo a UNAFUT,
¿Por qué? Porque ellos creen la cultura antigua de lo que es un barista. No han visto cómo es la evolución todavía de lo que tienen esos chavalos, que uno lo ha visto. Ellos creen que con una bengala se la va a poner usted en la cara al enemigo y le va a quemar la cara con la bengala. Sí, nada que ver. Es algo, o sea, es un objeto inflamable, peligroso, completo, sí. Pero para eso están las organizaciones, para eso estaban las peñas, para eso está el respaldo del club. ¿Para qué eso el club le pide un padrón a cada peña? Para que también las peñas se encarguen de que si Manny está haciendo un descontrol, yo tengo que poner en juicio a Maní, ¿cómo? Mandándoselo a la directiva. La directiva verá qué hace con él. Entonces, si Maní está con esa alerta, él sabe comportarse. Y muchos ya saben comportarse de esa forma. No, pero Maní ya no. De hecho, para el Dracaris, toda la gente que tenía una bengala, nosotros teníamos una lista con cédula y todo de la persona que tenía la bengala. Y no pasó absolutamente nada. Y todo el que, y cuando se terminó la vara, llegaron los maes con la bengala y nosotros teníamos un tarro con agua. Y ahí llegaron y la depositaron. Y fue un espectáculo y se vio en todo América. Y dejamos a todos los puertos sin bengala. Eso era un infierno turco en Tibás. Sí. Lo de Dracaris, mae, esa es la mejor salida que se ha visto en este país, güey. Para hacer un paréntesis, quiero saludar hasta Washington a mi amiga Analú, la famosa Careloca. Ella estuvo en la barra un tiempo, mae. O sea, me imagino que hay varios aquí, los viejos principalmente se podrán acordar de ella. Aprovechando y mandar saludos al compadre, al mentado argentino. Saludos a los cuatro, buen gana ayer, bendiciones, dice. Qué bueno, sí, ahí vi también que está conectado Pollín también, en todos los cruzados. Dice Pistacho, ese gordito Chucho. El tremendo Pistacho. un saludo ahí a Gelo, mae, Tirra, mae. Ahí buena cuadrilla en los de Tirra también. Sí, ma, en realidad, ma, yo veo que la barra ahorita está, ma, teniendo un crecimiento grande. Claro, ma. Ayer en la gradería no cabíamos y todos los partidos, ahora usted ve que un miércoles contra Motagua o así, todos los partidos del campeonato nacional, ma, la gradería se está llenando. Ahí está volviendo un montón de gente y está llegando un montón de gente nueva. Y de hecho ya hay hasta comisiones, así como dice el gran Chapu. Chapu está aquí también en Poder y Orgullo. Ah, saludos para Chapu, sí, mae. Mae, ya hay comisiones de mantas, de trapos, de la banda. Entonces ya hay más orden. Correcto, sí. Dice, saludos desde San Francisco de Ríos, esa chemita para San Rafa Abajo, 214. Vayan buscando información de esa prisa, madre, ahí ahorita se las tiramos. Yo soy de Zampa y ayer vi pasar los buses, desde ahí empezamos ganando. Saludos a Oscar. Saludos desde Tirra, ¿cómo llegó esa manta a esa prisa? ¿Cuál manta, madre? No sé. Si es la gigante, bueno, ahí hicimos ahí una... Ah, puede ser, madre, sí. Posiblemente sea esa. Ah, telón. El telón gigante, el día que me muera yo quiero mi... Madre, yo tengo esa buena historia también, madre. ¿Cómo fue esa, maní? Perdón. Se hizo colecta ahí en la... Gradería, ma, costó muchísimo, ma, muchísimo, muchísimo traer esa manta. Y de hecho, bueno, el telón, más bien. Y de hecho, ma, fue una muy buena alegría, bueno, cuando. ¿En qué años fue? Pudimos desplegar. Eso fue, si no me estoy equivocando, ma, ahí me corrigen, eso fue para el año 2003 y la estrenamos en un partido contra OSA. ¿Y se mandó a traer de? No recuerdo si fue Chile o Argentina. Chile, no, sí, de Chile fue. Ok. Ah, ¿qué iba a decir, Chucho? De que yo me acuerdo que nosotros así con tarritos recolectando monedas y todo para hacer el telón. El telón. Ma, hay que volver a hacer otro proyecto así, ¿verdad? Deberíamos. Es el momento idóneo ahorita, Neto, que vimos la efervescencia del morado ayer, pero sí, es un partido clase A, era un partido contra el archirrival, partido importante, fundamental. Queremos que esa misma inyección, esa misma efervescencia se proyecte un partido contra Grecia, contra, no sé, lo que le llamamos nosotros partidos clase B. Uh-huh, partidos, para que vea que el sapricismo no es exclusivista, sino que escoge todo el campeonato para poder apoyarlo de la misma forma. Y es más, se trata de hacer hasta un proyecto de Chucho en conjunto con otros clubes del torneo, para ver si también podemos hacer de esa misma forma en visita. Ok. De hecho, mae, qué importante es que vuelva la visita, ¿verdad?
hablando de, digamos, de los archirrivales, para poder ir otra vez a, qué chido, usted sabe, a la Juela, y otra vez a ir a la Juela y hacer un espectáculo. Sí, de hecho, yo demostrarles cómo hacer una salida de verdad. A mí de hecho, madre, me duele por los barristas jóvenes actuales que nunca han podido vivir un clásico en la Juela, o sea, sí. Porque esa vara era lo más tuanes que había, güey, ir a la Juela, que aparte de un tiempo que incluso era ¿cómo podemos decir, madre? Riesgoso de alguna manera. Pero madre, sí era. Era una semana donde se pasaba toda la semana con adrenalina. No, una semana no, ese era el partido, madre, del año. Generaba mucha adrenalina. Ese era el partido que usted estaba esperando que llegara. Sí. Sí, y usted, correcto, sabe que es lo importante, Nito. Por ejemplo, ahora que estamos viendo que hay un conectado de las páginas de la Liga Deportiva Alajuelense, la competencia siempre es buena. Es mientras sea sana, que Saprissa haga una salida. Nosotros no tenemos competencia en nada aquí, eso es el problema. Pero por lo mismo, si ellos se inyectan, entonces, ¿qué hacen que hagamos nosotros, Chucho? Que nos perfeccionemos más. Que no nos mantengamos en una zona de confort como solo que Saprissa es el único, no. Que nos hagan competencia para que vea cómo lo reventamos. De hecho maestra, aprovechando, iba a mandar saludos a los compadres de Fanáticos, a José, a Mr. Al gran José y a Maki. Ayer ellos también hicieron transmisión desde del bus del otro equipo, ¿verdad? Ahí me metí un toquecillo. Cuatro carros atrás de ese gran carro. ¿Qué podrán sentir estos maes en este momento, digamos, viendo la transmisión de Fanáticos después de Tibás, mae? ¿Qué? Y más que nosotros, en cuanto a afición, no hay competencia. Mae, acuérdese aquella vez que fueron 40 buses a la Juela. Ah, eso fue para el no, ¿cuál 40? Fueron 50 y algo. Sí, 50 y resto, que llenamos casi todo el lado de Sol. Sí, correcto. Sí. Mae, la adrenalina que uno sentía cuando ya iba pasando el viaje. Claro, eso fue en el 2003, y esa vara fue el primer clásico de visita ya de la era Vergara, mae. Sí, fuimos con 55 buses, se empató 3-3, de hecho. Ajá, sí, creo que nos empató el Mambo al final, si no me acuerdo. El gol del Mambo, sí, de cabeza. Pero incluso esa vara fue tanto, mae, que muchos ni siquiera entramos antes del inicio del partido, mae. O sea, por ejemplo, yo entré, me acuerdo que yo entré con Tío Will esa vez, con mi hermano Pibi, y nosotros entramos, mae, 10 minutos de haber iniciado el Oiga lo que dice Chapo, pero si más bien competimos con nosotros mismos, porque nadie nos da la talla, ¿cierto, weón? Sí, sí, sí. Sí, en eso tienes razón. Dice, ya hay filtros internos dentro de la Ultra que está trabajando muy bien con lo interno en el sur. Sí. Harold Gil. Correcto. Dice, un saludo a Tropical Jason Martínez. Ma, pero sí sería tuanes, madre. Qué chiva tropical sería volver, madre. Claro, madre. Es que toda esa vara genera que la gente se sienta más arraigada al sapricismo como tal y por lo tanto, mae, a llegar a ser un miembro muchísimo más activo de la Ultra, mae, porque uno como miembro de la barra, mae, se termina de enamorar más de esta vara cuando viaja. Ahí donde viaja es donde se hacen las verdaderas amistades, mae, los sí, correcto. Se forjan, weón, mae, sobre todo antes, ¿sabes? Porque de antes, mae, no teníamos el poder adquisitivo, o al menos no ganábamos dinero como ahora, mae. Mae, pero antes yo me acuerdo, mae, que en Navarro usted sentía esa hermandad. Maní lo dice también por los bautizos, porque a él le gusta que lo bautizaran. No, mae, sí, era que mira que a mí nunca me bautizaron. Ah, oiga, no. Ahí está, ve ahí. Bueno, ahí entonces, la bautizada, bueno. Todavía, aquí está la peña. Puede, oye, todavía bueno, eres ultra. Sí, eres ultra. Ahí se está cantando solo. Sí, se está quemando. No, mae, a lo que voy, mae, es que, digamos, antes nosotros, mae. No cambia el tema. Viajábamos sin harina, viajábamos sin plata, mae. Viajábamos a veces hasta sin harina para la entrada e incluso ni para devolvernos a la casa, mae. Entonces, de esa vara de apadrinarnos, mae, que uno tenía un rojo, mae, se compraba una bolsa de papas y esa bolsa de papas la compartía con todos los demás, mae. Donde comía uno comentaba. Exactamente. Entonces, toda esa vara va generando un mayor arraigo, mae, hacia los compas, hacia las peñas, mae, hacia el grupo de la barra como tal, mae. Entonces, mae, los viajes generalmente son una vara muy, 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 muy tuanis, mae. O sea, crea hermandad, que fue lo que usted dijo. Sí, correcto, mae. Y no solo entre la gente de la peña, sino como toda barra, la barra. Antes se veía eso, mae, mucha hermandad entre todas las peñas. Pero también antes había mucho choque, porque había como, quiero, yo soy cruzado, soy sureño, saber cuál es la más, pero ya por dicha ya hemos madurado en ese sentido y ahora somos
todos compas. Oiga, Manolo, dice que queremos bautizo y lo graban. Pausa. Voy a leer un toque de comentarios. Dice, estaría bonito trabajar cada partido para tener papel picado como lo tiran en las premisiones de las finales. Antes, de hecho, la gente del Cuzuco, bueno, recuerdo varias peñas que casi todos los partidos llevaban. Dice... Michael, el Cuzuco era muy tuanis porque nosotros nos íbamos las diferentes peñas ahí, bueno, a los que nos invitaban a hacer papel picado y las hacíamos ahí en unas canchas que están detrás del... ¿En el parque del Cuzuco? Sí, las que están ahí atrás del Comercial del Sur, mae. Entonces sí. era lo más tuanis, mae, porque también esa vara generaba mucho convivio entre las peñas del sur que íbamos. Mae, qué bueno la vez del bus, así, mae, yo me acuerdo la de que hicimos las con todas las mantas como cuartos en los asientos del bus. Sí, también sí me acuerdo, pero eso servía para otras cosas también. Sí, es una loquera, güey. Dice, para una final de ¿qué dice? Para una final dejamos toda la afición costear la multa y meter toda la fiesta y mostrar a los ineptos de una logística en cuanto a las bengalas. Ya le entendí qué quiso decir. Dice, salud desde Turrialba. Malvado los parces, me pican las patas por volver, papi. Lléguele. Usted antes era de la cuadrilla de... De los parces, de los lotes. De lotes, sí. Chucho, cuente anécdotas como la de Guapiles, espérese, ya casi. De Chile, saludos, morados. Ah, de Chile fue que trajeron una bandera. Saludos, gente, qué buenos tiempos cuando se iba a la juela, era lo mejor. La adrenalina que se veía, ahí demostramos aguante siempre, así fue. Saludos acá. En el antiguo Ladio Rosado del Cordero también, la barra se hacía sentir ahí, aunque sea en el rincón, que los arrinconaban, valga la redundancia, a ellos, pero se hacían sentir. En el Rosabal botamos la malla, ¿no? En el Rosabal, para ese mismo torneo, ¿no? que llegamos los 55 buses a la abuela, que también, ¿no? el partido con el que ganamos la apertura, se gana en el Rosabal. Fue una efervescencia porque ese partido lo íbamos perdiendo 2-0, y me acuerdo que lo empata Paté. Al final, y con el empate éramos campeones. Con el empate, mae, amarrábamos el torneo apertura, mae. Y imagínate, después de venir de esa crisis horrible, mae, de finales de los 90 y principios de los 2000, ya de volver a saborear un título, mae. Los que vivimos eso, mae, o sea, no lo vamos a olvidar nunca, mae. O sea, cuando caímos, mae. De hecho, se meten los maes de aficionados a ese equipillo, a la famosa Ñau. Y a nosotros ni nos importó, o sea, porque lo que queríamos era celebrar, ma, o sea, celebrar porque teníamos ma, esa piedra ahí, esa vara, ma, que no ganábamos nada. Entonces, para nosotros ya llegar a eso, ma, lo que otra gente está sintiendo ahora, que tienen como 8 años. Yeah, imagínense, weón, pero ma, qué pecado, ma. De hecho siguen con el como 8, 10. Oiga, de hecho siguen con el fantasma. A mí se me perdieron las cuentas. Siguen con el fantasma del 29, porque ahora ya tienen 29 partidos sin poder ganar en Tibás. Man, y 36 general. Sí, dato del podcast del Echado. Que se está conectando ahí el famoso loco de San Rafa, de Zampa, mae. Con loco, mae, también hay una anécdota ahí vacilona, pues. Una vez, mae, con el loco, para seguir tirando ahí con los compas uniformados, y, mae, nos llevan a caseta. Otra pero vez. Resulta que a los maes nos mandan allá a Sagrada, güey. A la Sagrada. Y todo bien. Sí, pero no nos van soltando como a la 1:30, 2 de la mañana de Sagrada, ¿vale? Y póngase a caminar ahí. Madre, más bien le dijimos al tombo, no, hombre, tranquilo, madre, aquí nos quedamos un rato más, hasta que amanezca, por propia seguridad, más bien, güey. Ni imagínese, güey, salir de ahí, pues así de levantados. Voy a terminar de leer comentarios para ponerme ahí en todas. Dice, saludos a Capulina de Fanáticos. Eso era un velorio, el jueves van para Liberia, sí. Pero sí... Más bien competimos con nosotros mismos porque nadie nos da la talla, así es. Para el 3-3, dice que Víctor, que fue el partido ese de los buses, no se compara. Maní, volví a la sur. Sí, él está yendo a la sur. Queremos un bautizo y lo graban. No, es que la verdad es que, más, sí, yo sé que efectivamente yo no voy a la sur, güey. Yo actualmente me voy a Platea, por ahí hay un tema. De que la espalda no aguanta, ma. Entonces para mí ahorita volver así como a la grada sur no es una verdadera opción, weón. Ya, ok. Dice, con Cristian Bolaños cortamos papel. Sí, cierto, ma. ¿Cierto? Bolaños fue parte de la barra. Saludos cordiales, vea, ma, esos comentarios sí me cuadran. Saludos cordiales desde Lima, Perú. Grande Morados.
Mae, gente, escríbanos ahí desde dónde nos están viendo, mae. Yo ayer honestamente quedé, mae, sorprendido, mae, gente viéndonos desde Chile, desde Nicaragua, desde México, desde, mae, de todo lado y, mae, o sea, como un proyecto, mae, que inició así, pues, mae, trabajando con las uñas, ahora, Dima, estamos creciendo, ahí vamos poquito a poquito y es increíble cómo ya nos estamos pasando ahí varias fronteras. Los frutos. Dice, vamos a ver. Soy nueva en el podcast, pero morada desde que tengo memoria. Amo el Saprissa, buena vibra. Saludos para Vero, muchísimas gracias por seguirnos. Dice Enan, recuerdo cuando desarmamos, no, desarmamos el Usabal, qué buenazo. Y el Morera cuando caminábamos hasta el Internacional. Desde el Mall Internacional, sí, Sí, hasta. desde ahí volábamos pata, man. Ma, yo me acuerdo una vez que me dice mi hermana, ay, Chucho, quiero ir a la juela. Chucho, quiero ir a la juela. Y me la llevo 2 semanas pa' Chepe y la hacía caminar desde el Parque de la Caja hasta el Parque de la Merced. Pero yo le decía, tenemos que durar 5 minutos caminando. Le digo, hágale. Madre, esos 15 días, la bichilla de todo, ¿eh? Llegamos a 4 minutos, duramos caminando. Día de partido, viera la cofaleada que me pegaron los pacos, madre. Parecía que me estaban arreando vacas, madre, porque siempre los que quedaban atrás eran los que pagaban la Ay, puya. mae, sí es cierto, sí. A los que iban atrás, mae, les venían Sí, dando, les ¿no? Como venían que. dando como vacas. Mae, sí, eso sí es cierto lo que Y dices. mi Sobre hermanilla no todo. caminaba, entonces yo tenía que estar empujándola. Sobre todo los más que venían en caballo. Esos eran los que más lo Sí, golpeaban a los uno. madres le tiraban el caballo a uno y todo. Sí, bueno. Saludos desde Nueva York. Ahí está Larry de Zampa. Saludos, compadre. Aquí estoy desde San Antonio de Zampa viéndolos con mi esposa. Saludos para Oscar. ¿Quién anda ahí? Ya volví. ¿Cómo papero se salió? Ey, no ¿Cómo, se ganó la papero? Y chema, ahí, weón. madre, sí, salado Justamente papero. preguntamos y como no estaba. Di no, salado. El gran papero, mae. Se perdió la camisa, papito. Nada que hacer. Y un Madre, saludo vea para loco Dicha ahí que tirándole, se vea loco tomó todo tirándole, maní. el. ¿Qué Sí, hace ese mae, plateísta ahí? es que Dice. me extraña en la sur, weón. Mae, maní, la verdad es que Dicha se tomó toda la espuma sagrada. Qué muchacho ese, va a traerse otro six. Compró el six pack y se lo tomó él. Qué bárbaro, madre. Dice, loco, qué buena cómo nos trajimos esa malla abajo y celebramos el campeonato apertura ahí en la cancha de esas flores. Casi nos traemos algo más que la copa. De hecho, yo tengo la bandera de la esquina de Bueno, ese de hecho, partido, todavía la tengo guardada, mae. igual tenemos aquello guardado y no lo han llegado a buscar, la bandera. No, no, Una no. fana No, volarle. Esa la sacamos un día antes, güey. Que la venga Estaban a en oferta, buscar. eran 3x1. Sí. Mae, bueno, y viajes internacionales de la Peña. Madre, sí, ya gracias a Dios se están dando, madre. Yo pensé que esto, madre, iba a ir yo con mi doña y unos dos, pero no, hombres, hemos ido de 15, 20 personas. ¿A dónde han ido? Panamá, Nicaragua. Sí, en esta ley yo los vi. Sí, no fuimos a Honduras por el Pero por las tema, cuestiones de la visa, sí. sí, y que sí salía un poquito más caro. Pero en sí, la idea de la peña es acompañar a esa prisa en todo lado. De hecho, mae, invitar a toda la gente nueva a la barra, mae. Saquen el pasaporte, gente. Anda como por 60 mil colones, una cosa así, creo. Mae. Ya No importa si febrero. en este momento no hay partidos internacionales, pero vayan, Mae, empiecen por pero eso oye, como, porque. como va el tiempo, Claro, ya es en no, no, Dima, febrero. la rifa se hace ahora en diciembre Ahora en para ver quién nos diciembre y toca, para, man. Por eso, pero digamos que empiecen desde ya a sacar el pasaporte, porque muchos, mae, yo sé que los ticos somos así que vamos a todo, dejamos todo para última hora, pero háganlo desde ya, gente, porque esa es casi siempre la primera excusa de la gente porque no viaja afuera Mae, del país y y de no saben hecho. lo tuanis que es ir Sí, afuera del claro, y de país. hecho en la peña hay gente que es nueva y nunca había viajado con Saprissa al exterior y mucho menos con Navarra. Sí. Sí, bueno, con Nieto, Mae, ese. bueno, fuimos a Ese tema lo voy a Honduras. tocar, Mae. Al principio Maní no me quería mucho, Mae, cuando yo empecé No, es que en Manny era Zampa, como porque él era bien agrandado antes, odiosito, como ¿sí? él era lo Medio odioso, yo era un odioso era, chamaquillo, Mae, mae. entonces él me veía así como por debajo del hombro. Pero ya después de, Mae, en el Mae, 2007 fuimos. con este tamaño yo no veo a nadie por Ma debajo del maní hombro, con weón. chile era. Mae, en el 2007, Mae, fuimos a la final de UNCAF, De un era. caf, sí, la mundial de Contra el caf. Motagua, en Tegucigalpa, fue un partido, madre, legalmente fuimos poquitos, man, y que éramos como 15 personas. De madre, la barra, sí, tal vez unas 15, madre. Éramos como 15 personas, yo Unos 15, recuerdo tal vez ahí, menos, weón. yo recuerdo a Marco, recuerdo a Morado, a Pibe, Bocha, a Bocha, usted, yo,
Creo que Osama, el de los cruzados, ¿no fue? No me acuerdo, Padre Minor, güey. Ah, Padre Minor. Padre Minor Saviola andaba en ese partido, güey. Ma, de hecho, hay un saludo para Reinieri, ma, que el hombre es de la ultra fiel, ma, y está ahí conectado, ma. Saludos para el compadre. Ma, bueno, sí, y en ese partido, ma, yo de hecho salí, yo creo que ya lo he mencionado antes, salí, ma, siendo menor de edad, tenía como que 17 años, y ya imagínense que el que iba encargado de mi persona era el mentado tiburón. El mentado pibe, güey. Imagínate que, porque como ya era menor de edad y la vara. Ella sigue jalando carajillos. Ahora ya jala la hija. A la hija, sí. Y a Darío. Saludos ahí. El gran Darío. Saludos para Nela, mae. Saludos a Nelita, mae. Nelita. Sí. La queremos pues mucho. Es una cosa, Nito. Ojalá se nos dé una fusión que necesitamos que con los antiguos o los que son los fundadores de la peña. Ellos han viajado a México. Ellos tienen contactos o al menos la forma de cómo se puede ahorrar, dónde se pueden hospedar, hasta un tour en México, ellos saben las movidas como ¿de están cuál allá. Peña me está hablando? ¿La de Poder Orgullo? La de Peña Poder Orgullo. Okay. Ahí ellos han viajado varias veces a esos lugares y cuando esta nueva camada de Peña Poder Orgullo se inyecte cuando tengamos que seguramente posibilidad de jugar en México y quieran acompañarlos, ellos los pueden guiar bastante. Bueno, okay. Ya para este viaje, si nos toca ir a México, madre, ya está planificado. Excelente. Y vamos con los compas de Los Pillos, man. Entonces, igual como fuimos a Estelí. Entonces, a Estelí fuimos Los Pillos, Poder y Orgullo, Tibás, Cruzados. Sacaron un bus, güey, ¿verdad? Un bus. Eso que dice Chapo, madre, sí, me acuerdo bien, güey, de esa vara. Este madre con Lala sustrajeron un lienzo, sí. Dice que Marco lo echó un mes de la barra, madre. sí, me acuerdo bien cuando el Chapo jaló ese lienzo, güey. ¿Cuál lienzo? Mae, el del día antes. Sí, el de la contra, se jalaron un lienzo. Sí, mae, sí, el del día antes, sí. El día que en la norte Lalas y yo. Ya. Saludos para Chapo, compadre. Vamos a ver qué montón de historias. Vamos a ver. Es que ese es el éxito, Nito. De hecho, usted trajo un bombo también, dice Anelka. Ese es el éxito, el del programa, el podcast. Veo que, como dice el dicho, bien lo dice, recordar volver a vivir, aquí se están viviendo vivencias de parte de estos chavalos de acá y en las redes sociales. Correcto, mae, de hecho, muchas cosas tal vez la hablan en la red, digamos, en los comentarios y nos dan a nosotros para seguir hablando. Sí, mae, lastimosamente hay muchas historias que, hey, por motivos de que nos vuelan el mae, un saludo ahí para mi mozo, mae. Sí, sí. Que nos gustaría hablarlas, pero nos gustaría enviarlas, pero madre, tal vez, no sé, si hacemos un libro, güey, ahí las sí, estaremos transcribiendo, madre. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Que no fue si no lloramos. Madre, sí, yo me acuerdo esa vez en la norte, madre, cuando la barra estuvo ahí, madre, que casi nos traemos abajo esa gradería. Ah, bueno, yo lo he dicho en varios podcasts, por eso es que lo menciona. Ma, porque no, yo me ahorita sí que este Chapo lo dice, pero me acuerdo. Ah, Chapo, a ver, ¿dónde qué puso? Pero Chapo, yo me acuerdo de que Marco agarró y decía que nadie brincara. Madre, ¿se acuerda? Marcos, esa vara también fue para un clásico, de hecho. Sí, era un clásico. En ese clásico ya había llegado Vergara. Perdón, Maní, y fue porque nos habían mandado para la norte pero fue porque le habían pegado una moneda a un árbitro. Ajá. Entonces nos habían castigado. Sí. Un partido. Norte, de hecho, ese partido supuestamente no nos iban a dejar entrar. Yo no sé, mi recuerdo fue, unos dicen que fue con un megáfono y los otros con un micrófono. Según yo era con que Marcos se subió en la malla con un micrófono, pero otros dicen que con un megáfono. Fue un megáfono. Y él decía que ya no brincaran porque la gradería se estaba abriendo. Ese es el recuerdo que yo tengo, man. Es que yo me acuerdo que era de esquina a esquina, porque cuando estaba Cool Morado todavía eso era parte de la era norte. Era de esquina a esquina la barra, man, claro, era increíble. Es que eso fue en el mejor momento de la ultra históricamente. ¿En qué año fue eso, maní? Eso fue en el 2003, eso fue en el último clásico, Vergara llega y hace la inversión, man. Entonces empieza a levantar, ya Medford agarra el equipo, y ese yo creo que fue el primer clásico de Medford, man. Y bueno, se empató 0-0, si no me equivoco, ese partido, y sí, nos mandaron a la norte. Ya al torneo siguiente, man, fue cuando ganamos la apertura y la 23. Y en ese partido fue donde rifaron un Rolex, ¿se acuerdan? De eso sí no me acuerdo, Nito, la verdad, eso sí no me acuerdo, man.
Vamos a ver, voy a leer aquí un comentario que me está haciendo Chucho. Ahí Dice está la. Carol. Sí, tiene razón La ahí, Pinky. mamá de la pequeña integrante de Ah, ok, nosotros. dice Carol Mora. Mi hija fue adoptada por Poder Orgullo y todos han sido súper pura vida con ella. Ella está enamorada de la Sur. Saludos, Poder Orgullo. Saludos a Carol Mora. Ellos no eran de la Ultra, Chucho. No. Ellos en ¿a qué gradería iban o qué? Madre, ellas iban a Sur, pero en unos partidos yo las veía que llegaban solas. Pero madre, Se ponían cuando como ahí al lado de la barra, ajá, como al lado de la donde banda. ustedes se ponen, de Sí, hecho, donde nosotros estamos al ahí. lado izquierdo. Pero usted sabe que la gente que empieza a empujar a todo el mundo, y llegó un madre y empujó a ellas. Entonces yo le dije que se hicieran para acá, para este lado. Entonces, y ahí ya después yo le dije a la señora que nosotros éramos una peña organizada y todo, que teníamos un padrón donde el beneficio eran las entradas y todo, para organizar salidas y todo eso. Entonces a ella le pareció, y a la chiquita súper fiebre. Y ya ella anda montada charro y chema. Bien, bien, bien. Qué bueno, mae. Dice, se hizo tendero. Mae, esa de Manuel González. Sí. Ese es Pinky, ¿verdad? Sí, ese es Pinky, sí. Ajá, Pinky, mae, sí, cierto. Mae, ese es parte de los recuerdos que yo tengo. Mae, se hizo literalmente de lado a lado de la grama, Sí, mae. un de tendedero con la Tendedero, camisa, un con las camisas de tendedero. la contra. Un tendedero. Y no fue una línea, fueron varias. Yo Eran recuerdo varias, varias líneas. varios. No, mae, era algo increíble, mae. Vea, dice Víctor. Y Marco decía, no salten, y nosotros los inadaptábamos, más saltábamos. No, yo lo que sí recuerdo fue que sí se dejó de saltar. Pero al final del partido, Jervis Drummond llegó como al sector donde estábamos Y el mae nosotros en la empezó a hacer norte, y el así. mae empezó a hacer Sí. así. Todavía tengo el recuerdo de Jervis Drummond. Vea, Sí, porque ustedes y vean, eso fue lo que alborotó a todo el gente, mundo. para que ustedes vean que yo estuve ahí, Claro, que. no, pero incluso, y de hecho, ma, o sea, Marco tenía razón en decirnos que no saltáramos. Esa gradería se empezó a agrietar, ma. Sí, O estaba sea, a sí, gritar en el centro. entre cada grada se Se estaban abría. haciendo grietas y se estaba abriendo cada vez más, güey. Lo que pasa es que, ma, no, nosotros no hacíamos caso, ma. Entonces éramos muy rebeldes en esos Pero años. sí, el que hizo que todo se descontrolara fue Jervis Drummond cuando se dio vuelta hacia la barra y le empezó a hacer así, que como lo que hizo ayer el panameño, que de hecho lo hizo, y otra vez el estadio ya se volvió Mae, loco. Fidel, te amo, Fidel. Qué Fidel, qué bruto Fidel, golazo. mae. No confía en Vladimir donde lo pone a jugar, pero ya estoy confiando. Dices, El mismo Jay Boniz se encarga de eso, hay veces también. sí, ayer de hecho lo hizo varias veces en platea, y los árbitros como que algo le dijeron, y él al prop, y más así que se metieran. Dice aquí, correcto, el reloj Rolex. Dice, el lienzo llegó en trocitos el día del partido. Cierto, sí, porque después se cortaron las camisas esas tan feas, mae. Dice, saludos para Chucho, atentamente Pato. El gran pato. Mae, usted es el hermano de Colmena, no, ese compa que está ahí no es el hermano de Colmena. En la norte decían por los parlantes que no se saltara y más le tirábamos, dice Nan. Bueno, hay Bueno, es gente. que nunca nosotros hemos escuchado los parlantes de Ricardo, del audio ambiente. Sí, la verdad es que casi, casi no se Vos escucha. sabes una cosa, Nito, con respecto a eso que dice Chucho, yo que voy de visita a los estadios también de los rivales, yo siempre he dicho, el estadio Saprissa es el mejor distribuido para la barra. Primero, exclusivamente un sector para ellos. Sí. Las canciones de la barra nosotros las escuchamos en Oeste porque es un eco que viene de frente. Por ejemplo, te voy a poner, allá en el Morera Soto, está en el Oeste. ¿Quién escucha? Solo el Este. El Norte no escucha y el Sur no escucha. Es más, cuando yo voy ahí, yo estoy en la mitad del Oeste, hacia lo que ya no es donde están ellos, y yo no los escucho. Yo no los escucho, nada más oigo el bombo, pero allá como que se va el sonido para un lado. Pero en esa prisa se ha distribuido lo más bien, se oye lo más bien. Ellos nunca van a escuchar el resto del estadio porque lógicamente están conectados. Ellos están en sus cánticos y en lo que les respecta, con respecta. Y escuchar las canciones con el eco hacia el estadio es lo que nos transmite a nosotros poder cantarlo. Mejor distribuido el estadio Saprissa para todos. Una pregunta aquí en el chat, a ver si hay gente que no es de la barra y que va a algunas otras, a otras graderías. ¿Ustedes saben las canciones de la Ultra? Vamos aquí a hacer es que vamos a ver si puedo hacer una encuesta por Ma, y es aquí. que igual todavía mucha gente de la barra vieja va a diferentes sectores. Sí, también es eso, que exactamente, de hecho, Como ejemplo, Maní.
De hecho, sí, digamos, hay gente que ya empiezan a tirarle, sí, madre, es que la vara. Estos madres creen que uno todavía tiene 20 años. Madre, pero yo no tengo 20 bueno, años y voy a la sur. Hasta madre, canas tiene, weón. Vea, quítese el chonete, maní, para que lo vean las canas, madre. No, 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 no se van a ver por la luz, weón. Es que tengo una cosa, Nito y a Chucho, de una vez. Hay que renovar esa gradería. Hay que renovarla, sí. Hay que renovar el estadio, mae. No, pero bueno, ya ustedes parte de aquí ya se comprometieron públicamente que van a empezar a repartir papelitos con las canciones de la última. Este no, obviamente. Javier Bonilla, mae, que dice que el Estadio Nacional Viejo se prestaba demasiado para la barra. Mae, tiene razón. La forma como se distribuía la barra en el Nacional Viejo, mae, era muy tuanis, mae, se veía muy, muy pichudo. Y de hecho, mae, en el Nacional también nos entraba el telón gigante, el de Cuando Muera Quiero Mi Cajón, mae, y ahí creo que lo llevamos, no recuerdo si fueron más de dos veces, pero sí, ahí también lo yo desplegamos. Lo que me acuerdo en el Estadio Nacional era un poco de caballos y todo el mundo corriendo, boludo. Mae, todos los partidos broncas con los pacos, mae, yo me acuerdo. Aquí nos mandaron una foto, así, ahí lo estoy. Mae, el gran Meyers, mae. Meyers, ese en eso fue en Norte, en la que estamos hablando cuando estábamos okay, en vea, el Clásico. Aquí, vamos a ver, bueno, papi, venga, ahora sí lo ocupamos, vea, enséñale esta hágale, foto. Bichi, esta foto allá. La... Más bien, venga, venga, para el saludo ahí. A la venga, Bichi, salude. Tenemos un integrante de la Peña Poder Orgullo. El gran Bichi. Ah, un saludo ahí, gente, pura vida, de la nueva camada. Ahí vamos a estar. Ahí está Meyers, vea, póngalo así frente a la cámara. Tiene que ponerlo despacito, para que la gente vea. Esa foto que acaba de mandar Meyers fue el día del partido en la Norte. Vamos a ver. Dice Pinky que vuelvan las previas en Michoza, no, ma, gracias. No, un poco no, más para atrás, bro, porque se ve muy, muy pegado, un poquito más para atrás. Más para atrás, más, ve, madre, por eso es que se tomó todo aquello. no se ve. Ma, más para ahí. Atrás, más para atrás. Hacia donde mí, eso. Más. Bueno, ahí. No, bueno, es que no, ahora la perdimos a Bichi. Mándela, bueno, ahí ya se la mandó a Chucho, yo ahora la publico. Ahí en estos maes, güey, ahora que no tiene de... La cercanía también con la gente de Los Pillos. Bueno, Los Pillos, mae. Bueno, ahora que adoptaron ese nombre, pero siempre han sido los maes de San Sebas, Cañada. San Sebas, sí. Cañada, mae. Una vez, mae, en Michoza, weón, que hicimos un... De, mae, una noche loca por ahí, weón. Tantas que se hicieron, mae. De esos compas llegaron con hambre, weón. Me abrieron la refri, mae. Y me dejaron sin las chuletas, weón. Se las volaron todas. Sí, pero resulta que los bichos, ma, vuelvo a ver yo los huesos, ma, ni las cocinaron, se las mandaron crudas, güey. Ma, madre, lo mismo me hizo a mí Pimpo, el de Santana, ma. Ma, se las mandaron cuando llegaron crudas, a los guidos. Ma, saicos, güey. Eso es que previas donde... Dijimos caníbales. Dijimos caníbales, sí, ma. Ma, las previas de los partidos. Previas donde maní ma, nunca más... Es que esas previas son miedo en todo ahí. Lado, ma. Vieron ahí en la casa de Jupón, ma, todo el mundo se volvió loco, ma, ya no nos dejan pero ni entrar, güey, ni el corredor. Qué madre, madre, sí, las previas en todo lado, porque sí, cuando yo iba en los guidos me pasaba exactamente lo mismo, invitaba y mis tatas jalaban para San Carlos a pasear y cuando habían comprado la comida de la quincena y cuando llegaban no había nada, todos se lo habían... Madre, esos chavalos aprendieron porque hasta inventariado, le dicen, ¿cuántos gallos lleva usted? ¿Cuánto el otro? Madre, de hecho el torneo pasado, madre, con los partidos, madre, ¿se acuerda que en la semifinal perdimos el primer partido contra Heredia, fue? Y que, madre, y nosotros estábamos cerca de Tibás y teníamos pólvora. Y le digo a estos maes, ¿qué hacemos? La reventamos aquí en el patio de la casa Jupón. Y salta la doña y dice, no hombre, esperemos que termine en la conferencia y nos vamos a recibir el bus. Mae, desde ahí, esa hora se nos hizo maña. Mae, de hecho, qué buen tema. De hecho, yo subí, gente, un video al podcast que ahí lo pueden ir a buscar. Después de que Saprissa perdió en... Del clásico, no, en Heredia fue. En Heredia fue que perdió. Sí. Que usted, que la gente de los Pillos y nosotros fuimos a recibirlo. A recibir al equipo. Y pero eso lo venimos haciendo desde el torneo pasado. De hecho, le voy a mandar unos videos para que usted los suba. No, sí, yo sí me acuerdo también que ustedes el torneo pasado. Ajá, donde estábamos nosotros y solo nosotros, Chapo y nosotros. Y qué diferente. Se recuerda una vez que se bajó Kendall del carro y cuando iba saliendo. De hecho, todos, sí, digamos, los más, ellos paraban. Suave, espere, falta un partido, suave, decían. Ellos iban saliendo del parqueo con los carros y bajaban las ventanas y paraban a agradecer. Eso fue para... El torneo pasado. Antes de la final. Sí, antes de la final, semifinales, perdimos... Creo que fue el primer partido y ya el segundo... Y esas cosas motivan demasiado a los jugadores, al cuerpo técnico, porque...
qué diferentes somos, gente. Vean justamente un video que se está haciendo viral hoy. El de Bayers, Bayers con Norris. No, 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 un video que se está haciendo viral hoy de la acera del frente, donde una gente más bien se le atraviesa al bus y les dice que no les hagan perder el tiempo y no sé qué. Sí, pero, sí, pero pueden dos pelados o todo, pero y es igual, somos diferentes. Pero también, ma, vayan y busquen ese que les estoy diciendo, ma, el de Meyers con Eric Lonis, que son dos emblemas del club, ma, y de que los maes salen hablando de la motivación que le daba la barra, sobre todo, ma, están hablando de una final en específica. Y esa vara, ma, a nosotros como hinchas también nos tiene que llenar mucho y tratar de emular o mejorar lo que se hace, ma, o lo que se hizo más bien. Bueno, gente, y para ir cerrando ya el podcast, voy a terminar aquí de leer, ma, y ya todo el mundo está poniendo hashtag Volvé a la Sur, maní. Se está haciendo movimiento. Ay, Carrillo también. Que vuelvan las previas donde Jason, vamos a ver. Qué el estadio, nota, Carrillo, ma, saludos. El Estadio Nacional Viejo se prestaba demasiado para la barra con todas las mantas puestas. Era una locura eso, sí, ma, es cierto. Neto. Perdón, nosotros. O sea, para nada más terminar de leer comentarios, vamos a ver. Es que por aquí hay un comentario importante. Todas las graderías escuchan las canciones de la barra y la mayoría las canta. Eso es hermoso. Yo iba a norte, pero las últimas mejengas he ido a la sur por estar a la par de la barra como en los viejos tiempos. Y ayer ver el estadio saltar fue algo mágico, mae. Y es que se ha venido dando, no solo ayer, en muchos partidos, y ya hay varios jugadores para acá. Sí, entonces eso es lo que queremos intentar, que la cultura, ¿de qué? De hincha, digamos, no arrística, sino de hincha. Se transmita en todas las gradas del estadio. Entonces, que vamos con las preguntas. Para bueno, sabe, la sabe, espera primero, que Ramón quería decir algo. Primero vamos a hacer el hashtag. Un rojo por la espalda de maní. Muy importante la puerta. Sí, ya les paso ahí el número para el simple, güey. Gente, si me escuchan ahí. Pero como simple, va a platea y tiene carné y quiere decir simple. Sí, no importa, pues para arreglarme la espalda. Ma. Una cosa no tiene que ver con la otra, chucho. No, vamos a comprarle una silla de ruedas. Sí, así paga anualidad de sur y con lo que le sobra se compra la silla de ruedas. Bueno, mae, maní, antes de tirar la pregunta, gente, nuevamente, mae, agradecerles a todos los que estuvieron aquí conectados. Hoy hubieron más de 100 personas conectadas en vivo, mae. Al principio cuando empezaba los podcasts éramos 20, mae, ahora ya, mae, ayer en la transmisión éramos casi 250 personas viendo y teniendo justamente a la gente fanáticos a la par. Que yo para ellos no soy competencia ni nada, más bien yo soy fan de ellos y los mae es súper buena nota. Pero, mae, muchas gracias en serio a todos. Porque... Buena nota, José, Maki y Mr. Ale. Mae, sí, todavía pues... Nata no es tan apestoso como y aquel otro. Mae, ¿cómo se llama? Andrés. Sí, Copo. Ajá, Copo también, ajá. Los dos mae son muy buena nota. Legal. Ah, bueno, y el camarógrafo. Sí, los maes de... Sí, pero ya... Pero es que aquel otro apestoso. Que el otro mae es fama. No, tanto. Qué colerón, mea. Que llegue a ti vas para hacer la araña. Y ojalá, para brincarle por la jupa. No, pero le podemos hacer la araña. ¿Qué más? Tiro la pregunta, entonces, ya. Bueno, no, espérese, déjenme terminar el monólogo. Entonces, gente, agradecerle a todos, mae, en serio, y... Ma, estamos a punto de llegar a los 10,000 seguidores, por favor, ayúdenme ahí a compartir... el podcast, a compartir este podcast, los videos del podcast, hemos intentado trabajar horas extra para llevar contenido a ustedes. Todavía mañana vamos a estar tirando prácticamente toda la previa grabado en la cámara, entonces compartan todos esos videos y ayúdenme ahí dejando like a la página del podcast de la hinchada en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. En todos en esos lugares aparecemos como el podcast de la hinchada. Eso era. ¿Qué pasó, maní? Ahora sí, tírala. Vamos ahora sí, gente, para la rifa de la Chema. Ok, mae. Dave, vamos a tirarle ¿qué? Dos preguntas. Espérese, porque posiblemente hay gente que se conectó al final. Entonces explique otra vez qué bueno, es lo que va a rifar. Vamos a hacer así, güey. Mae, actualmente yo tengo un emprendimiento, mae. Estoy trayendo camisas. La mayoría son réplicas. También puedo trabajar con originales, pero, mae, vamos a tirar ahí una rifita de una réplica. Ma, ustedes pueden escoger la Chema. Pueden escoger no importa si es del Barça, si es del Madrid, de Liverpool, ma, Boca, River. Bueno, nada más me escriben ahí. El ganador de la Chema me pone un mensaje, ya sea por privado o a mi número de WhatsApp, que ahorita lo voy a estar poniendo, ma. Y de ya nos ponemos de acuerdo para ver cuál talla, ma, y qué equipo quiere para traérsela. Okay. Yo puedo escoger un equipo. Es más, sí, también. La selección. Yo puedo participar. Sí, no, también le traemos la de San Marino, no se preocupe. Okay, ya tire la maní. Mae, bueno,
Vamos a hacer dos preguntas. De, pero no, es que suave, porque si tira dos preguntas... Son dos camisas. Tiene que responderme las dos. Tiene que responderme las dos y el primero que las responda. De, es que va a estar muy complicado que la misma persona le haya respondido las dos. Nomás, están relacionadas, entonces no se preocupe. No, pero es que, por ejemplo, si yo respondo una pregunta y después Chucho responde la otra pregunta... No, tienen que responderme las dos en el mensaje. Las dos en un mismo mensaje. Las dos en un mismo mensaje, okay. Vamos a tirarle así una facilita, mae. ¿A quién le metió el gol 100 Evaristo Coronado y quién era el portero del equipo al que se lo metió? Uy, mae, qué pregunta, ni siquiera yo me la sé, weón. Da huevón. Ahí ya, mae, vayan a buscar a Google, weón. Vayan a buscar a Google, gente. Apúrense ahí si quieren esa chemita. Hágale. Dice Evans, uno, vamos. No sé, dos, no sé. No, de ahí Evans, mae, diga latín ahí que la ayude. Bueno, gente. A ver. Perdón, gente, pero es que ando, quedamos un poquillo afectados de ayer. Ando bastante afectado porque el partido el miércoles me mojé y... Bueno, ahí está, Noel ya respondió, sí, el gol 100 se lo hizo, uh-huh. Se lo hizo al Puerto. Ok, de momento va ganando Noel, pero ¿y el portero? Media respuesta, falta quién atajaba con el Puerto. O sea, tienen que responderme las dos, mandarme, Puerto y quién era el portero. Bueno, gente, ya todos saben que fue a Punta Arenas, así que el que le responda al portero... A ver, el primero que me salga a mí en los comentarios en la tablet, a ese es el que le damos. Dice, el portero era Manguera. ¿Era Manguera? No, Manguera no. No era Manguera, Noel. O sea, descalificado. El portero del equipo al cual le hizo el 100. Sí, el portero del equipo al que le hicieron el 100. En ese momento. Dice que era el Tiburón Sequeira. No. Madre, qué no, poco de bateadores. Yo creo que sí, güey. De cómo usted hizo la pregunta y no se sabe quién era. Deisman y Maya. Tienen que responder las dos preguntas en un mismo mensaje, ¿verdad? Qué bruto tiempo para usar eso. Google, madre, qué rápido. Dice loco que está. Dice, fue un 5 de abril de 1989 a Punta Arenas. Ajá. Uh-huh. El portero. Pero las dos cosas en un mismo mensaje, gente. Vean, no, vamos a tirarle otra más fácil, madre, pues ya yo creo que como con que no la van a estar pegando, weón. No, es que no se sabe la respuesta. Sí, mae, ¿quién hizo el último gol de Saprissa en el Mundial de Clubes? Ojo, el último gol de Saprissa en el Mundial de Clubes, gente, facilita. Aquí el primero qué que la tire. Fácil, mae. El primero que tire esa respuesta. Aquí me aparece a mí la tablet, ahí yo la voy a ir a enseñar en vivo. Es más, voy a levantarme de un solo. La bala, bien, se la ganó Noel, ya. Voy ahí. Ya salí gorreado y todo, no importa. Bueno, gente, aquí está. Ahí está Noel BC. Noel BC, la bala. Ahí está Noel. La bala, ahí Noel. Bien, cachetón, ahí me escribe. Y mae, bueno, y ella. Vea lo que nos dice Wendy. ¿Qué dice Wendy? Bueno, y la camisa, gente, se va para la zona de Los Santos. De hecho, que en algún momento los vamos a traer a los compadres de la zona de Los Santos también, al podcast de la hinchada. Felicidades a Noelma ahí por la camisa. Y recuerden, Dimani va a seguir ahí de patrocinador. Entonces... Sí, ahí sí, en algún momento quieren traer alguna chema de algún equipo, ahí me pueden contactar. También, exactamente. Con mucho gusto, yo les traigo la vara. Maní, si quiere dejar su número de teléfono, un solo, para que aproveche la propaganda no pagada. Tire ahí su número de teléfono. Pero deje las fans a un lado, mae, espérese. No, papi, estoy escribiéndole ahí. Lo está escribiendo en el chat. No, pero también dígalo. Mae, para que anoten ahí mi número de teléfono, mae, para cualquier pedido de camisas es 86-350544. Ahí está, gente. Ahí contactan al mentado Maní. Bueno, ahí, mae, muchísimas gracias, mis compadres, por haber sacado el tiempo, ¿verdad? De haber aceptado la invitación, mae. Bueno, Nito, un placer. Yo igual que usted, mae, hoy estoy súper contento porque los clásicos no se juegan, se ganan y ayer dimos un golpe de autoridad. Mano, y muchísimas gracias por invitarnos, Nito. Mae, de verdad, todos los morados que quieran ser parte, mae, de las diferentes agrupaciones, mae, más que bienvenidos. Ocupamos más manos para hacer los proyectos cada vez más grandes, güey. Y mae, sin miedo, únanse, que esta vara, mae, es una experiencia única. Una experiencia muy linda, mae, y a lo largo de la vida les va a dejar mucho, mae, tantos amigos, tantas historias, mae, que bueno, desde aquí
desgraciadamente el tiempo no nos alcanza para tirar todo lo que quisiéramos, mae. Y hay una que otra que por temas de censura tampoco se pueden tirar, mae, pero digo, en esta vara ya hemos muchos que llevamos más de 20 años, mae, y creo que no nos hemos arrepentido ni un solo segundo, mae, de habernos unido a esta vara que es la Ultra Morada, mae. Que de verdad, mae, digo, ha sido o es una de las varas más importantes que tenemos en la vida, mae. Neto, saques esa papa y se loco, digo, es que, mae, estoy afectado, más bien, mae, hice el esfuerzo por estar aquí. Mae, quiero hacerle una última pregunta a Munra. ¿Qué le parece el podcast a usted, Munra? Digamos, porque usted no es parte de la Ultra como tal, pero ¿qué le parece, digamos, como el proyecto del podcast, mae? Me encanta bastante los comentarios, porque los comentarios van enfocados en el recuerdo, en también ser parte de lo que es el programa, aunque no estén acá. Correcto. No, aquí yo, que no soy parte de la barra, estoy disfrutando de los comentarios, viendo que vacilan, basurean a, como tiene que ser, a los compas, porque eso fue. Y es increíble bastante ver la cantidad de gente que estuvo conectada. Me encantó bastante, buena experiencia. Recordarle a la gente que esto no es un proyecto de barra, es un proyecto de hincha. Yo le doy a infinitamente gracias a Dios desde el momento en que yo entré al Ricardo Saprissa con un gol de Alfredo, el Diablo Contreras, perdimos 1-0 contra Punta Arenas, ese fue mi primer partido, hasta poder recordar el pedazo de pepo que se acaba de jalar Fidel Escobar el día de ayer. Le agradezco a Dios que me dio la oportunidad y la inteligencia de escoger el mejor equipo de Centroamérica, de Costa Rica y hasta más allá un poquito. Por ahí, Munra, muchísimas gracias, papi. ¿Y qué, Chucho, usted qué? Mae, nonito, un placer, mae, un gusto, mae, estar aquí, mae. Ojalá que este proyecto, mae, siga subiendo como la espuma, mae, porque se lo merece, mae. Que esto siga trascendiendo, mae, que la gente vea en verdad, mae, que el ser hincha es una pasión, mae. Que es lo que nos gusta, mae, que no andamos delinquiendo de lo que la prensa anda diciendo, que esto y que lo otro, que es totalmente aparte de lo que ellos piensan, mae. Que el proyecto de nosotros queremos, no solo en la sur, mae, que obviamente la Ultra, mae, el corazón de Saprissa siempre ha sido la Ultra, pero que todos los proyectos desde la sur salgan a todas las graderías. Así es. Bueno, y se saben la frase, el lema del podcast, se lo saben. Maní, ¿se acuerda? Maní, sí, fijo, señor. Sí, porque usted también se lo sabe, ¿eh? Bueno, gente. Igual, agradecerle a todos, en serio, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Siempre los podcasts llegan a más de 2,000 personas, 3,000 personas. Estoy seguro que este no va a ser la excepción. Bueno, gente, agradecerle a todos. Muchísimas gracias. Y si nos dicen gallinas, porque ponemos huevos. Chao, gente. Pura vida, se les quiere. Compartan, sigan la página. Que viva el monstruo. Hacer, está escuchando.